Eterno Dios y creador.
No, no, pero bueno, hola. Apreciados amigos, apreciados hermanos que están inmediatamente en línea desde nuestros canales de YouTube y de Facebook. Feliz sábado también a todos ustedes, apreciados hermanos, apreciados niños que se encuentran en nuestra iglesia. Qué bendición es tenerlo. Feliz sábado, tía, primita, qué rico es verlos en este espacio de la iglesia de Emmanuel. Un feliz sábado para todos ustedes, queridos y apreciados hermanos que están allí desde casa confiando en Dios. Hoy tendremos un programa muy bendecido, un programa que llenará nuestra vida de muchísima felicidad. Mira que esta mañana yo hablaba con un amigo y me decía, este año ha sido un año difícil, ha sido un año lleno de pruebas, ha sido un año lleno de dolor, de angustias, pero ha sido un año bendecido porque Dios nos ha mantenido con salud, Dios nos ha mantenido con vida. Algunos de nosotros tenemos trabajo y a veces nosotros nos quejamos por las cosas tan pequeñas que pasan y no agradecemos por esas grandes que nuestro Padre Celestial nos da día tras día. Por eso quiero invitarlos para que nos coloquemos de pie, nuestros hermanos que están acá en la iglesia, nuestros niños y ustedes que están allí desde casa, y vamos a agradecerle a Dios a través de una oración por esas hermosas bendiciones que nos da todo el momento. Vamos a orar, nuestros niños que están acá en la iglesia, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a tomar postura de reverencia. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias damos a ti, Jesús, porque tú has sido misericordioso con nosotros a lo largo de esta semana. Gracias, Señor, porque has estado acompañándonos día tras día, minuto tras minuto, dándonos el aire, Señor, que este año se ha necesitado tanto, dándonos alimento, Señor, dándonos un hogar, dándonos a nuestra familia, a nuestros hijos, a todas las personas que nos rodean y están siempre ahí pendientes de nosotros. Gracias, Señor, porque tú también has estado acompañándonos independientemente de cualquier problema, cualquier dificultad, independientemente de cualquier situación sentimental, emocional, nos has dado la paz. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo has modificado, has cambiado y evolucionado nuestra vida y hemos podido sentirte durante todo este tiempo tu presencia. Vamos a comenzar, querido Dios, este programa y te pedimos de todo corazón de que tú actúes en medio de aquí, que este lugar que ha sido preparado para poderte glorificar, para poder aprender de ti, sea bendecido con tu presencia, que el enemigo sea echado afuera y que nuestras redes sociales, allí en cada hogar, en cada casa, en cada espacio donde se esté transmitiendo, también estas familias sean bendecidas por tu protección, Señor. Bendícenos cada momento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados y apreciadas niños, vamos a sentarnos.
Desearles a todos ustedes una feliz bienvenida. A ustedes, queridos amigos, también confiamos de que hoy sea un día donde tengamos nuestro corazón abierto, nuestras mentes de esa manera también, para que el Espíritu de Dios obre. Invitarlos inmediatamente para que se conecten a través de los grupos con los links que están siendo compartidos a través de nuestro hermano Alex Carvajal y los demás administradores de grupos, para que compartamos este link en nuestras redes sociales. Yo todavía no lo he hecho, así que vamos a tomarnos el espacio. Nuestros hermanos que están acá en la iglesia, vamos a pedirles también a nuestros hermanos que están acá en la iglesia de que pongamos nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar de Dios, y vamos a abrir este espacio para que podamos compartir la palabra de Dios a través de todos los links que vamos a estar a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacerlo inmediatamente en nuestros estados de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, a nuestros amigos, si lo queremos hacer por interno. Yo lo acabo de realizar a todos mis contactos de WhatsApp. Inmediatamente también lo voy a realizar en Facebook, para que así podamos a través de estos medios llevar mensajes de salvación, de esperanza. Esto ha sido un medio que ha sido bendecido por Dios de manera incalculable, apreciados y apreciadas. Dios nos ha bendecido a través de este medio para llevar mensaje a muchas personas, a hogares y a corazones que quizás nunca en su vida tomarían la atención para abrir y dar un espacio a escuchar mensajes de salvación. Hemos escuchado testimonios, y en lo personal, de compañeros de trabajo, de familiares que quizás rechazaban el mensaje de una manera u otra, pero Dios nos ha bendecido. Así que, queridos, qué delicia es poder saber cómo Dios se ha manifestado a través de la persona del Espíritu Santo, a través de esta tecnología, a través de estas transmisiones. Decirles que estamos en vivo directamente desde YouTube y de Facebook, que no se olviden de compartir, de comentar, de estar allí en interacción, pues esto nos ayuda a que nosotros podamos obtener más visualizaciones y se nos pueda sugerir en páginas a personas que quizás no conocen a la Iglesia Adventista y a este canal, para que ellos también tengan la oportunidad de estar atentos al mensaje de salvación. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Esta mañana mi sobrinita Valentina me escribía: tía, ya mandaste el link. Y yo sé que ella lo hace porque le encanta el programa de los niños. Así que, Valentina, hoy tenemos un programa especial para nuestros chiquitos. Tenemos un programa especial para las personas adultas en las horas de la tarde. Ahorita me confirman, pero creo que hay un programa muy especial para nuestros jóvenes. Todos, absolutamente de todas las edades, vamos a salir muy beneficiados de estos mensajes de nuestro Padre Celestial. Vamos inmediatamente a saludarlos, queridos, saludar a ustedes. Yo sé que estamos muy alegres de estar acá en día sábado, que hacía mucho tiempo no nos veíamos y quizás ni nos conocíamos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la oportunidad hoy de estar aquí. Queremos saludar a nuestro hermano Pablo Velandia. Primo, qué delicia poder saber de que estás conectado o viéndonos en este momento. Bendiciones para ti, para tu familia. Saludamos también a nuestra hermana Jessica Prieto, que está siempre también muy conectada. Muy bendiciones, muchas bendiciones para ti. Marta Rincón nos dice: buenos días, en el nombre de Jesús, sea un bendecido sábado lleno de paz para todos. Que el Espíritu Santo nos acompañe en cada rinconcito de este mundo. Muchas bendiciones, queridos hermanos, y hermana Marta Rincón también, muchas bendiciones para ti. También nuestro hermano Heribert Triana nos dice: buenos días, hermanos, Dios los bendiga siempre, un maravilloso sábado desde Florida Blanca, Santander. Marlene Ortiz Cáceres también nos dice: feliz sábado, familia adventista, Dios les bendiga. Dios ha sido bueno con nosotros. Esta semana, y para los que no viven en Saravena, el día de antenoche sufrimos un diluvio. Tuvimos un aguacero tan inmenso que muchos de los hogares de Saravena se vieron afectados por inundaciones. A muchos se les mojaron la camita, a muchos hogares perdieron algunos enseres porque las quebradas se regaron, pero Dios ha sido bueno y ha permitido que muchas personas podamos tener la oportunidad de ayudarles en este momento de crisis. Invitarles para que por favor se unan en oración por aquellas personas que están padeciendo de estos entornos de la lluvia, que oramos unidos juntos. Sabemos de que Dios hará grandes bendiciones para nosotros.
nuestras vidas. Muy bien, apreciados niños, apreciados hermanos, apreciados allí en casa, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestro espíritu, vamos a cantar con alegría porque un cántico nuevo cada día tenemos en nuestro ser. Nuestras maestras están listas para devocionar y para introducir esta parte, esta transmisión a través de alabanzas que nos llenarán el corazón de muchísima alegría. Bienvenidos. Hola. Hola. Ay, mira el cuaderno que me compró mi mamá. Ay, yo no tengo envidia de eso. Yo tengo un bolso bonito que también me compró mi mamá. Ay, y mire, me compré este vestido y el cuaderno. ¿Y tú hiciste la tarea? ¿Cuál tarea? Ay, había una tarea. ¿De qué? No le digan al profe la tarea. Ay, ya viene el profe y le va a decir que usted no hizo la tarea. Ay, no. Hola, buenos días, niños. Hola, profe. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están de juicio? Uy, están muy bonitos sí, el día de hoy. Sí, veo que vienen sí, mire, como estrenando. Todo lindo. Y se trajo la camisa por fuera, ¿no? La, sí. Me va a decir la mamá, voy a escribirle para que, por favor, regáñelo. Lo mande bien vestidito. Bueno, pero ya me mando bien ¿saben? Vestido. Hoy tengo una actividad especial para ustedes, pero para eso me gustaría que se hicieran para este ladito, porque vamos a ver el tablero que tenemos aquí. Así que, Brian, por favor, corre, Susanita también. Vamos a hacer una actividad y ustedes que nos están viendo allí también van a participar de esta gran actividad que nosotros vamos a hacer en esta mañana. A ver, voy a empezar preguntándoles, ¿ustedes se saben todas las letras, cierto que sí? Claro, profe, A, E, I, O, U. Sí, esas son las vocales, pero yo hablo de todas las letras del alfabeto. Como la el 1, el 2, el 3. Bueno, esos son los números, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso. Voy a mostrarles una, a ver si ustedes se acuerdan qué letra es. Me van a decir, claro. A ver, por ejemplo, esta, ¿qué letra es? Me enseña, esa es la B. La Z, está acostada. No, estamos ¿no? como... No, ya es sé la N. La N de nene. ¿Se acuerdan en primero la N de nene? Ok, se muy bien. Se parece una Z. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Esta sí es fácil. Ah, sí, esa es la I. Sí, la vocal es que sí, se sabía. La I no es el 1. No, se parece, pero no es el 1, es por la I. Por poquito digo que era el 1. Muy bien. Como yo sé que ustedes son muy juiciosos y en sus casas ustedes estudian muy juiciosos la Biblia, hoy les tengo una actividad muy especial y es de conocer cómo está su memoria en esta mañana, a ver qué tantos versículos de la Biblia saben. Yo tengo mucha memoria porque mi mamá me da tarrito rojo. ¿Sí? Sí. No, entonces estamos bien. A mí mi mamá todas las noches me enseña un versículo, profe. Excelente, o sea... Me sé muchos. Y tienes como 9, 10 años, entonces sí, 365 por... Ya no, casi tú sabes, me aprendo toda la Biblia. Casi te sabes toda la Biblia. Y tú, yo que sé que también eres juicioso y te sabes muchos versículos. Para eso vamos a empezar con una actividad. Yo voy a poner una letra aquí en el tablero y ustedes me van a decir un versículo que empiece por esa letra que tengo yo allí pegada. Ay, espera, ¿listo? Voy a buscar en mi bolso. Ay, no, pero me presta su Biblia, a mí se me olvidó. La cosa es de memoria. No, pero bueno. No lo podemos buscar. Con la Biblia lo pueden hacer, muy bien. Entonces, bueno, la primera letra que vamos a hacer para este día es... Le voy a dar el nombre por si de pronto se les olvida. La letra B. ¿Sí ve? Esta es la B. Esa es la muy sí, bien. Bonito. Ahora, ¿alguno de ustedes se sabe algún versículo que empiece por la letra B?
Yo. Sí, sí, Susana, Susana, bueno, porque no me acuerdo. Que dice, bendice alma mía a Jehová. Eso está en Salmos 103. Uno. Muy bien, aquí no vamos a hacer puntos, aquí no vamos a hacer puntos, simplemente no. Vamos a hacer una actividad para reforzar nuestra memoria. Así que por la B, bendice alma mía Jehová. Muy bien, vamos a hacer otra. Pero yo creí que nos traías premios. Los premios son al final de la clase, así que por favor no te adelantes, porque esta es una actividad para medir la calidad de sus memorias. Ay, recuerden ahora esta letra que la dijimos al inicio. La I. Ajá, no era el 1, era la I. Ah, sí, ya me la aprendí. La I. ¿Qué versículo conocen por la I? Ah, yo conozco uno que dice, invocaré al Señor, digno de ser alabado, porque solo tú, Jehová, perdón, y seré salvo de mis enemigos. Es que me equivoqué con otro. No, eso pasa cuando uno se sabe muchos versículos. Pasa eso, se invierten las letras y las palabras. Pero muy bien, invocaré a Jehová, muy bien. Le tengo otra letrica por acá con la que se escribe elefante. E de elefante. La E de elefante. Son grises, profe. Muy bien. ¿Qué versículo recuerdan o conocen? Sí. En las noches mi mamá me recuerda este versículo que empieza por la letra E, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Déjame adivinar, Salmos capítulo 4, versículo 8. ¿Sí? Claro que sí, yo sé que ustedes también lo recordaban, Salmos capítulo 4, versículo 8. Yo me acordaba, pero sí. Me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi mamá también me dice eso. Vamos muy bien en este proceso. La que les había dicho al iniciar, ¿cuál es? La N. Ese es. Un versículo por N, a ver, rápidamente. Ni cualquiera. Lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Hermoso versículo, especial para esa letra N. Ahora, voy a... Profe, dice... ¿Qué va diciendo ahí hasta el momento? Bien. Está diciendo que lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Vamos a continuar con otras letras, pero voy a colocarlas en desorden. Ay, ¿por qué? ¿Listo? Vamos a colocarlas en desorden. Ella es desordenada, yo no. Yo soy muy ordenada. Bueno, vamos a sacar ese momento el orden y vamos a hacerla con esta letra, que es la letra... D. La D de dedo. Dedo. La D de dedo. La D de dedo la voy a colocar aquí en esta parte. Un versículo que inicie con la letra D, a ver. Por la D. Ay, dice Jesús, dejad venir a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, ¿por qué? Ay, sí, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, Brian y Susana, excelente versículo. A ver, voy a colocar otra por aquí. No es la A, es la U. No. Sí, la W cortada. Tampoco, ¿no? La V o la B pequeñita, como le dicen. La B pequeña. Porque esta dice que la B grande, pero esta la B pequeñita, pero estamos bien con esta. Voy a colocarla por aquí. Por aquí, un versículo que empiece por la V. Yo tengo uno. Uno. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermosas palabras de Jesús para nosotros. Qué hermoso mensaje nos ha dejado Jesús cuando estuvo. Vosotros sois mis amigos, nosotros somos amigos de Jesús. Yo muy soy amigo bien. De Jesús. Ay, profe, ya estoy muy cansada. Yo también. Ay, pero ¿por qué? Usted siempre se cansa. No, bueno. Mira, vamos a hacer algo. Entonces, cierren los ojos. Usted los tiene un poquito abiertos, señorito. Cierre los ojos, muy bien. Ahora ustedes van a tratar de decir qué letra estoy tocando. La I. Brian. Yo sí le dije que tenía los ojos abiertos. Ay, estaba tocando la E. Tramposo. No. Vamos a seguir entonces con la actividad mejor. Vamos a hacer otra letra. Otra letra. Esta es una vocal. Oh, sí, la O. Muy bien. Sí. Oso. A ver, voy a ponerla aquí en esta esquina, sí.
Profe, uno de los versículos más corticos dice, orad sin cesar. Muy bien, orad sin cesar. Ese es uno de los versículos más fáciles de aprender porque es muy cortito. Orad sin cesar. Es un consejo también para todos ustedes que nos están viendo y los que nos acompañan hoy en la iglesia. Orad sin cesar en todo momento. No importa el momento en el que estemos, debemos orar. Muy bien. Seguimos por aquí. La S de Susana. Ella se la sabe porque es la S de Susana. Mi nombre con la S. A ver, una letra S muy fácil. Un versículo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Muy bien. Una letra más, una letra más. La N otra vez. Otra vez, es que esta palabra esta tiene N dos N. Voy a ponerla por aquí. Yo creí que era, ahora sí era la Z. No, no, la Z, es la N. Un versículo por N, a ver que recuerde. Por N, usted se sabe uno. Usted me estaba diciendo ahorita uno por N. Ay, a ver. No, dale tú. Tú puedes, ¿cierto, profe? A ver. Susana. Nosotros nos alegramos por tu salvación, dice en Salmos 25. Ay, sí, se lo era sabía. Un versículo hermoso y yo sé que como tiene 365 para cada año, en medio de toda esa biblioteca de versículos de pronto se le pudo haber olvidado. A veces me pasa eso. Pero tranquila que lo hiciste muy bien. Vamos una letra más. Bueno, nos quedan dos vocales. La ahí, I. Ya no es el 1. No, la I, muy bien. Ya lo habíamos dicho que era la I, no es el 1. Un versículo por I. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ese es un versículo que desde muy pequeño nos han enseñado a nosotros, ¿cierto? Y gracias a Dios, hoy estamos aquí reunidos porque desde pequeño nos han instruido en los caminos de Dios y hoy damos gracias a Dios por eso, porque nos hemos mantenido en su evangelio. Y por último, la letra... Ella ya lo ha dicho muchas veces. La E de ¿ya dijimos? Elefante. La E de elefante, sí, muy bien. ¿Qué versículo podemos encontrar con esta letra? Dice en Salmos 55:22, echad sobre el Señor tus cargas. Muy bien. Ahora, quisiera que armen una palabra de allí, una palabra, a ver. Bien. Está fácil. Dice. Viscoso. No, porque no hay C. Las letras. Bielorrusia. No tenemos R. Bien desordenado. Muy bien. Sí. Choca 5, sí, Susana. Bien desordenado. Bien desordenado. ¿Logran encontrar alguna palabra? Díganme que sí. Dice bien. Bueno, ya no pensemos más. ¿Por qué no dejan allí sus cositas en las sillas? Y les tengo otra tarea. Otra tarea. Ay, no, más tareas. Para que descansen. Señorito Brian, usted se me va a ir para esta esquina. ¿Me va a castigar? No, señor. Ahí, juicioso. Susana, cierra los ojos, te vas a venir para esta esquina. Ahora, los dos van a cerrar los ojos. Van a levantar la mano derecha. La derecha es la otra. La otra derecha. O sea, esta. No, esta. Eso, la derecha. Muy bien. Ahora la van a bajar. Ahora levantan la mano. Brian, la derecha y Susana, la izquierda. La izquierda. La derecha, muy bien, Brian, muy bien. Ahora van a hacer lo siguiente. Van a cambiar el micrófono de mano y suben la otra mano. ¿Así? Sí. No. El micrófono lo va a dejar en esa. Y sube esa mano. Muy bien. Ojos cerrados para que no se copien. Aquí, por favor, derechos. Van a agarrar algo. ¿Tienen fuerza? Sí, yo sé que tienen fuerza. Mucha, yo desayuné esta mañana. Muy bien. Yo también comí pan. Agárrame duro ahí esa pitita, es una cabullita que les voy a amarrar, lo voy a amarrar un ratico porque está... Ay, no, ¿cómo así que me va a amarrar? Cuando llegué los vi muy desordenados. Ya pueden abrir sus ojos.
Y van a tratar de leer qué dice allí. Sí, ahí dice... Bienvenidos nuevamente a la clase. Gracias. Y queremos dejar ese mensaje también con ustedes, con nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos una vez más a esta cita que tenemos todos los sábados. Bienvenidos a esta programación y esperamos disfruten. Con la ayuda de Dios pasaremos un día excelente. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidos. Hola, niños, bienvenidos. Hoy estamos muy contentas porque hoy es el día del Señor. Día sábado para cantar y alabar el nombre de Dios. Sí, Cindy, quiere que le cuente un secreto, pero que ellos no escuchen, nadie escuche. ¿Sabe qué? ¿Usted le gustaría ser discípula del Señor? ¡Guau! ¡Claro que sí! ¡Ay, Cindy! Entonces vamos a cantar. 12 discípulos del Señor. Todos queremos ser discípulos de Dios. Cindy, ¿quieres ser discípula? Claro, yo quiero ser una discípula de Dios para llevar el mensaje a todo el mundo. Sí, qué maravilloso poder ser discípulos de Dios. ¿Y los niños también quieren ser discípulos de Dios? Maravilloso poder ser discípulos del Señor. Ahora, Cindy, ¿con qué corito quieres que sigamos alabando al Señor? Claudia, ¿te imaginas derribar a un gigante?
¡Wow! ¿Cómo será eso, Cindy? Pues vamos a ver cómo David derribó a ese gran gigante. Cantemos todos con gozo y alegría. Muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito cuidaba su redil. De un arroyito cinco pieditos tomó, un simple muchachito armado de valor. Amén. Amén. Siempre he soñado y me imagino cómo será ese día en que podamos estar con muchos conejitos, podemos tener muchos animalitos y poder cantar con los santos y volar quizás a otros mundos. Vamos a cantar, niños. Es un coro muy hermoso al cual podemos decir que podemos estar muy... Que todo en el cielo es una alegría. Todo va a ser hermoso, precioso. Sus calles de oro, de cristal. Podemos jugar con muchos animales, cantar con los ángeles y entonar muchas canciones. Todo en el cielo. Conejitos, pajarillos y corderos, si amas a Cristo, puedes vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos tú jugarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los los ángeles del cielo volarán.
alegría saber de que vamos a andar por calles de oro y plata, Claudia. Uy, sí, ¿se imagina cómo será eso? Eso debe ser una hermosura. Sí, ver todas las calles de oro. ¡Wow! ¡Qué sueño más hermoso! ¡Y qué linda promesa! Ahora, Cindy, ¿usted le gustaría cantar más? Sí, ¿sí? Vamos a cantar. Porque hoy es un día muy, muy especial. Sí, Claudia, ¿tú tienes un amigo? No. Yo sí tengo un gran y verdadero amigo. ¿Y usted me puede invitar a ser amiga de él? Claro, ¿sabes quién es? Mi amigo no sé. Jesús. Vamos a entonar ese hermoso coro. Mi amigo Jesús. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo quiero estar tranquilo si todo aquí va mal. No me preocuparé si fuerte el viento es. Jesús es mi amigo y me da protección. Por eso soy feliz y canto esta canción. Ahora sí, yo voy a tener un buen amigo a quien pueda confiarle todos mis problemas y todo lo que haga. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Quiero escuchar historias que hablen de Jesús y conocerlo más para aprender de Él. Quiero hablar con Cristo, abrir mi corazón, por eso soy feliz y canto esta canción. La, la, la. A quien pueda yo confiarle todas mis cosas. Ahora, niños, los invitamos a que sigan muy activos a la programación. ¡Chao! ¡Chao! Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Dios les bendiga, estamos muy felices de poder estar en esta mañana con ustedes. Buenos días, Katherine. Buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien. Ay, estamos muy felices porque ahora vamos a tener el momento de oración y hoy no vamos a pedirle nada a Dios. Solamente le vamos a agradecer porque Dios ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros. ¿Ha sido bueno contigo Dios, Katherine? Sí. Sí, Dios ha sido maravilloso. Así que vamos a invitar a tres amiguitos de acá de nuestra iglesia, Emanuel. Vamos a invitar a tres amiguitos que pasen y nos digan por qué están felices. ¿Por qué quieren darle gracias a Dios? Vamos a esperar a los amiguitos. Mientras tanto, Katherine nos va diciendo, Katherine, ¿por qué estás agradecida con Dios? Porque me ha dado una casa. Ay, porque le ha dado una casa. Santiago, ¿tú por qué quieres agradecerle a Dios? Porque desde hace tiempo que no habíamos podido volver a la iglesia, pudimos volver. ¡Ay,
muy bien. Yo también estoy feliz de poder ver a esos niños, a ver los hermanos. Estoy súper contenta. Muy bien, Santi. Sarita también quiere decirnos. Gracias, Santiago. ¿Por qué está feliz hoy? ¿Por qué le da gracias a Dios? Porque volvimos a poder a la iglesia y porque mi hermano se está recuperando. ¡Ay, sí! El hermano de Sarita tuvo un accidente junto con su familia, pero ¿sabe? Dios es maravilloso y a ellos no les pasó gran cosa, gracias a Dios. Y hoy están aquí en la iglesia, así que ellos están muy agradecidos con Dios porque tenemos un Dios poderoso que nos cuida y nos protege. ¿Cierto, Kateri? Sí. ¿Algún amiguito más quiere venir acá al frente y decirnos por qué quiere agradecerle a Dios? Ay, ahí viene una amiguita, a ver. Alexandra, venga, nos dice por qué quiere, por qué está agradecida con Dios. Bueno, mientras Alexa pasa, vamos a seguir dándole gracias a Dios. Yo sé, amiguito, que tú en la casa también estás muy agradecido con Dios, así que escribe en nuestro chat. Doy gracias a Dios porque Dios me da el alimento, porque puedo respirar, por todo lo que Dios te ha dado. Alexa. Porque esta semana Dios nos protegió y nos dio todo lo que necesitábamos. Muchas gracias, Alexa. Ay, hay maravillosas cosas. ¿Por qué darle gracias a Dios? ¿Cierto, Katherine? Sí. Bueno, Katherine nos va a dirigir en la oración. Ella va a agradecer a Dios por todas esas cosas que Dios nos ha dado. Allá en casita vamos a arrodillarnos o vamos a inclinar el rostro y vamos a darle gracias a Dios. Ora, Katherine. Oremos. Padre bueno, gracias porque estamos agradecidos contigo porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Dios grandioso, porque podemos respirar, porque tenemos salud, porque nos da los alimentos, porque tenemos una familia, porque hoy amanecimos vivos, Señor, porque tú nos has dado tantas cosas, nos has dado la salvación. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amiguitos, no olviden seguir agradeciendo a Dios por tantas cosas que todos los días nos da. ¡Chao, amiguitos! ¡Dios les bendiga! ¡Chao! Hola, hermanos y amigos, qué alegría estar reunidos en este sábado aquí en la iglesia. Hay un motivo más de alegría porque el Señor nos ha permitido un año más de vida, nos ha permitido respirar, poder estar encontrándonos acá. Hoy quiero invitarlos a, quiero preparar un regalo para todas aquellas personas que están cumpliendo años hoy. No nos han llegado cumpleañeros, si alguno de ustedes, el Señor les permitió un año más de vida, queremos que lo compartan con nosotros y esto es para todos ustedes. Muchas veces pedimos cosas materiales, pero el Señor es bondadoso al darnos amor, paz, familia, hogar. Y quiero preparar, vamos a preparar un regalo maravilloso para todos nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos dé salud, perdón, que nos dé mucha salud. Vamos a pedirle al Señor que nos dé mucho amor, que podamos estar rodeados de todas las personas que amamos, que nos permita el don del servicio, que desde tan pequeños podamos servirle a la obra maravillosa del Señor, que nos dé bondad para poder compartir con las demás personas, que podamos ser muy amables y cariñosos para con los demás,
y que nos dé muchísima sabiduría, que el Señor derrame sobre cada uno de nosotros sabiduría. Y como niños que podamos ser muy obedientes, que seamos obedientes a papito, a mamita, y qué cosa más importante que ser obedientes al Señor. Gracias a Dios por todo lo que nos permite. Qué maravilloso poder compartir con todos ustedes este maravilloso y precioso regalo. Que el Señor nos dé muchísimos años más de vida a las personas que nos permite cumplir un año más. ¡Profe, profe! ¿Usted acaba de decir que no hubo cumpleañeros esta semana? Sí. Sí, yo sí conozco a alguien que cumplió años esta semana. Lastimosamente nuestros amiguitos no nos mandaron fotos, nuestros alumnos de clase, pero hubo una maestra que cumplió años esta semana y adivinen quién fue. ¡Ay, soy yo, soy yo! Y la profe Carolina cumplió años y damos gracias a Dios por la vida de ella. Algunos no le conocen, pero ella está trabajando con nosotros y ama el trabajo con los niños, así es que muchas, pero muchas felicitaciones, muchas profe gracias, Carolina. Muchas gracias, Tati. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, muchos años de vida para trabajar en el servicio al Señor. Amén, que así sea. Muchísimas gracias, profe Tatiana. Y para todos ustedes también, que el Señor nos dé muchísimos años más de vida y nos permita estar llenos de amor de nuestra familia. Quiero invitarlos en este momento a que hagamos una oración de agradecimiento. Amado y tierno Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido un año más de vida. Nos provee, Señor, de salud, de alimento, de abrigo, de protección, Señor, y porque sentimos tu presencia en nuestras vidas. Síguenos cubriendo con tu manto poderoso, llénanos de amor, de paz y de gozo, Señor. En tu santo nombre, amén. Y quiero desearles un feliz cumpleaños. Que el Señor nos bendiga. Hola amiguitos, muy buenos días. Qué alegría es volverles a ver. Hoy les voy a contar mi historia. ¿A cuánto les gustan los regalos? A mí, mi esposo me trae un regalo muy especial y lo estoy esperando. Gracias. ¿Y qué es? Son unas monedas para que puedas allí utilizarlas para lo que tú quieras, pero guárdalas muy bien porque son muy preciadas. Gracias. Mira, me regaló unas monedas de plata. Voy a contarlas cuidadosamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Son 10 monedas de plata. Y saben, tienen un valor muy especial porque me las ha dado mi esposo. ¿A cuántos les gustan los regalos y tienen algún juguete favorito o alguna camisa favorita y que siempre, siempre se las ponen, ¿cierto? Y siempre buscan ese juguete y todo. Bueno, yo todos los días cuento mis monedas para saber que están completas. Así que hoy también voy a volverlas a contar. Así que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me falta una. Ay, no, ahora, ¿dónde la dejaría?
Se me perdió y es muy importante. Cuando se nos pierde algo, ¿qué hacemos? Lo empezamos a buscar. ¿Y este piso cómo está? ¿Yo dónde habré dejado esa moneda? Voy a empezarla a buscar y de una vez voy limpiando a ver dónde dejé mi moneda. Ay, ¿será por acá? Pero si yo las tenía ahí guardadas. Ay, no. Y con esta ventanita y tan poquita luz. Ay, bueno, voy a prender esta linterna a ver si busco mejor. Por acá. Ay, no. Y mi moneda. Ay, no. ¿Qué la haría? Tan triste. Voy a barrer a ver si la encuentro. Voy a barrer bien cuidadosamente. ¿Será que? ¡Ay, veo algo brillante acá! ¿Será mi moneda? ¡Ay, sí! ¡Es mi moneda! ¡La encontré! Ahora están todas completas. ¿Saben, niños? Que Jesús es Él, se toma su tiempo y empieza a buscarnos, como lo hizo esta mujer con su moneda. Y Él espera que tú y más niños vengan a Él y podamos ir a morar en la Canaán celestial. En esta mañana, el versículo lo encontramos en Jeremías. Y el título de la historia era Perdida y Encontrada. Quiero que ahí donde estén puedan repetir conmigo. Con, y los niños que están aquí también podemos repetir el versículo. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Jesús nos ha amado con amor eterno y por eso Él quiere que todos nosotros le sirvamos y que estemos siempre con Él. Bueno, y también tenemos para esta mañana una actividad. En nuestras casitas vamos a buscar algo brillante. Y vamos a hacer unas monedas, vamos a hacer las dracmas, vamos a hacer las monedas y las vamos a esconder, y con nuestros hermanitos, amiguitos o con nuestros papás las vamos a buscar hasta encontrar todas las 10 dracmas o monedas que hayamos hecho. Y vamos a repetir y dibujar nuestro versículo que dice, con amor eterno te he amado. Dios se dedica y toma su tiempo para buscarnos a cada uno de nosotros. Y Él nos busca con mucho amor y se pone muy, 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 muy feliz cuando nos encuentra. Cuando yo encontré mi moneda, me puse muy, muy, muy feliz. Y ¿sabe? Llamé a mis vecinas y les dije, vecinas, vecinas. Y mi vecina vino y juntas celebramos. Sí, y ¿saben? Le conté, vecina, ¿sabe? Que se me había perdido mi moneda, la que mi esposo me había regalado. Sí, qué felicidad. Pero ahora estoy muy contenta porque la encontré. Que la haya encontrado y me alegra de verdad porque era muy valiosa para ti, ¿sí? Sí, y eso pasa en el cielo, cuando alguien se arrepiente y viene a Jesús, se hace una fiesta y todo es felicidad. Le invito que allí donde estemos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oremos. Querido y bondadoso Señor, te damos muchas gracias porque estás con nosotros. Gracias por este día que nos has regalado, Señor, y cuánta alegría hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias porque, Señor, tú
sacas de tu tiempo y nos busca a cada uno de nosotros porque no quiere que nosotros nos perdamos, sino que podamos ir a morar contigo en la Canaán celestial. Ayúdanos, Señor, también a buscar a otras personas para todos ir juntos y que tú nos puedas contar muchas historias, Señor. En Jesús, amén. Amén. La abuela recupera la voz. Arashmi, de 15 años de edad, no le gustaba quedarse sola en casa con la abuela en Bayongal, un pequeño pueblo en el centro sur de la India. Cada vez que la mamá salía de la casa para comprar comida o visitar a los vecinos, la abuela se acercaba a Arashmi para increparla. Estás dejando a nuestros dioses ancestrales por seguir a un dios desconocido. La abuela no podía entender por qué la mamá había comenzado a llevar a Arashmi a una iglesia cristiana todos los sábados, después de haber conocido a Jesús a través de una vecina. La abuela adoraba a dioses hechos de piedra y madera, y no creía en Jesús. Pero cuando mamá estaba en casa, no decía ni una sola palabra. Sin embargo, tan pronto como su hija se iba, regañaba a Arashmi por ir a la iglesia. Hay un templo cerca de nuestra casa. Puedes adorar allí en lugar de ir a esa iglesia cristiana. Arashmi trató de explicarle que la iglesia cristiana era la que le gustaba. ¿Por qué me regañas? Si vinieras a la iglesia con nosotros, lo entenderías. Arashmi nunca le contaba a su madre sobre los regaños de la abuela. No le tenía miedo a su abuela, pero no quería crear ningún problema en la familia. Un día, la abuela comenzó a perder la voz. Podía hablar, pero solo en voz muy baja. Ya no podía levantar la voz para gritarle a Arashmi por ir a la iglesia, pero seguía enojada. Aunque dejes a nuestros dioses no te van a dejar aquí. A nadie le preocupaba que la abuela perdiera la voz. Todos pensaban que se recuperaría sola. Arashmi se inscribió en un internado adventista y se fue de casa para estudiar. Sin embargo, 4 meses después, cuando regresó a casa de vacaciones, la abuela había perdido la voz por completo. Ya no podía hablar en absoluto. Cuando quería algo, tenía que gesticular con las manos. Arashmi estaba feliz de que la abuela ya no le gritara, pero sintió lástima por ella. Y su mamá estaba muy preocupada. Deberíamos llevarla al hospital, dijo la madre. El médico dijo que la abuela necesitaba someterse a una operación para recuperar la voz, pero ella tenía miedo a que la operaran. Arashmi quería ayudarla, y recordó la gran fe que la abuela ponía en sus dioses de piedra y madera. ¿Por qué no les rezas a tus dioses para que te sanen? Así no necesitarás que te operen. La abuela ya había estado rezándoles a los dioses durante meses, y se había dado cuenta de que sus dioses no tenían poder. Como no podía hablar con Arashmi, simplemente le sonrió. La madre de Arashmi les contó a los amigos de la iglesia sobre la operación y todos oraron juntos por la abuela. Otras iglesias adventistas en diversos lugares de la India también supieron de la noticia de la operación y oraron. Arashmi oró con su abuela. Querido Jesús, ayuda a que la abuela deje de adorar ídolos y crea en ti, que eres el único Dios verdadero. Lágrimas corrieron por las mejillas de la abuela cuando escuchó la oración. Después de la operación, el médico dijo que había sido un éxito. 3 meses después, la abuela estaba de vuelta en casa y podía hablar. Hoy, la abuela ya no regaña a Arashmi por ir a la iglesia los sábados. Ya no trata de convencerla de adorar a los dioses de la familia. En cambio, ella va a la iglesia con Arashmi y su hija cada sábado. Entregó su corazón a Jesús 1 mes después de la operación. Alabo a Dios. La abuela ahora viene a la iglesia con nosotros cada sábado. Antes nos escondíamos de ella para venir a la iglesia, pero hoy viene a la iglesia con nosotros.
Parte de la ofrenda del 13 sábado de este trimestre ayudará a la Escuela de Rasmi, la Escuela Secundaria Adventista de Habla Inglesa de Asamnagar, en el estado de Karnataka, India, a construir 2 nuevas aulas para que más niños puedan aprender sobre Jesús. Rasmi está feliz de poder estudiar en esa escuela. Tenemos servicios de adoración en la mañana y en la tarde en el edificio de los dormitorios. Agradezco a Dios por esta escuela que ha sido una luz para muchos como yo. Me gustaría entregar mi corazón a Jesús para siempre. Buenos días, niños. Buenos días, niños, hermanos que nos acompañan en este hermoso sábado. Bueno, hoy les traigo el rincón infantil titulado La oración de mamá. La historia habla de una niña llamada Carlota. Esta niña tiene 11 años. Cierto día, Carlota se fue para su escuela, como siempre lo hace, allí con sus amiguitas. Pero ese día estaba haciendo un sol muy intenso, esos soles de los que hacen acá, estaba un día soleado, así que la profesora decidió enviarlos a la casa porque así los niños no podían aprender sus lecciones. Carlota se fue con sus amiguitas y llegó allí a la casa y le dijo: mamá, la profesora nos ha enviado porque está un día muy soleado y así no podemos memorizar las lecciones. Así que nos envió a todos a casa. La mamá dijo: ah, me parece muy bien. Ay, mamá, pero nosotros tenemos un plan con nuestras amiguitas. El plan es ir al lago que queda cerca. ¿Será que me puedes dejar ir? La mamá se quedó pensando. Ve y arregla tu cuarto y voy a pensarlo muy bien, Carlota. Así que Carlota, muy juiciosa, como los niños que están acá y los que nos miden, se fue a arreglar su cuarto. Llegó allí y arregló: listo, mamá, ya está el cuarto bien bonito. ¿Será que sí me puedes dejar ir? La mamá miró a Carlota y dijo: está bien, Carlota, pero me tienes que prometer que te vas a portar bien, que no vas a hacer algo de que pueda poner en riesgo tu vida. Carlota dijo: no, mami, claro, claro, yo voy a portarme muy bien con mis amigas. Además va Flor, va María, va Rebeca. Ella le dijo todas las amiguitas que iba. Bueno, está bien, pero prométeme solo eso, pórtate bien. Así que Carlota alistó su maleta y se fue con sus amiguitas. Llegaron allí al lago. ¡Uy! Era un hermoso lago y con un día soleado. ¡Ah! ¡Qué delicia! Pero allí había más gente. Así que Carlota era una niña muy juiciosa y ella sabía nadar. Entonces empezó a nadar. Cuando de repente le dio un dolor en su pierna. ¡Ay! Ella no podía nadar, ella intentaba, pero no podía. Entonces, un señor que estaba cerca allí, la miró. ¡Ay! Y mientras tanto en la casa, la mamá estaba haciendo sus quehaceres. De repente, a ella le vino una angustia. ¡Ay! ¿Cómo le estará yendo a Carlota? ¿Será que sí me hizo caso de no aventurarse a hacer cosas que la pongan en peligro? Y la mamá pensaba y decía: no, yo sé que ella es muy juiciosa. Y volvían los pensamientos a la mamá de Carlota y esa angustia en ese momento. Así que la mamá decidió arrodillarse y pedirle a Dios que le quitara esa angustia y que protegiera a Carlota donde estuviese. Entonces, en ese momento, la mamá se levantó de orar y recordó un himno y lo repitió. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Él sintió nuestra aflicción
y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Así que ella se sintió una paz, una tranquilidad y volvió a hacer sus oficios. Mientras tanto, Carlota estaba allí en ese dilema cuando este hombre apareció como un ángel y la ayudó a sacar. La sacó de allí, revisaron qué era lo que le había dado y a Carlota le había dado un calambre. Dijo, ay, menos mal que el Señor estaba allí, si no, ella no había podido salir y habría muerto. Así que Carlota esperó que se mejorara y se fue con sus amigas. Y llegó allí a la casa el hijo, mamá, mamá. Y la mamá muy emocionada, hola Carlota, ¿cómo te fue? Mamá, si supieras todo lo que me pasó en el lago, me dio un calambre y no era capaz de salir hasta que un buen hombre que estaba allí nadando vino y me ayudó y así pude salir del lago. Si no, me habría muerto. Así que la mamá, ay, sintió como esa angustia, pero también esa paz, porque ella había orado. Entonces ella le comentó a Carlota, yo sentí una angustia, Carlota, y en ese momento lo único que hice fue arrodillarme a Dios y cantar este hermoso himno. Así que las dos se abrazaron y lloraron y nuevamente agradecieron a Dios por medio de la oración, porque Dios había salvado a Carlota. Así que niños, nunca olvidemos, en cualquier circunstancia que estemos, acordémonos siempre de la oración y que Dios está a nuestro lado escuchándonos. También los papitos, no olvidemos, es importante, que es la oración. Ellos también piden por nosotros, así que cada día esto sea lo primero al despertarnos, la comunicación con nuestro Dios. El Señor les bendiga. Muy bien, apreciados hermanos, apreciados amigos, qué rico ver a la iglesia. ¿Cómo está de linda? ¿Cómo está de llena? Yo no sé si el equipo de transmisión podemos mostrar un poco la iglesia, cómo se encuentra, para nuestros hermanos que están allí desde casa, para que vean lo lindo que están, los guapos que están. Hoy día sábado es un día donde nosotros nos tomamos un poquitico más de tiempo, nos arreglamos, nos miramos al espejo y decimos, vamos a tener un encuentro especial con Dios, vamos a tener un encuentro con nuestro Creador. Quizás nos colocamos la ropa que durante todo el año no nos habíamos colocado. Y algo que pasa, y les voy a decir, no sé, ustedes en casa, las personas que, las mujeres que han tenido que utilizar tacones en estos sábados, dirán, oye, qué diferente se siente utilizar tacones después de tanto tiempo, ¿verdad? Pues imagínense que a mí también me pasó, y me pasó del primer día que empecé a apoyar acá al equipo de transmisión y terminé exhausta, no más de media hora de utilizar mis tacones. Pero bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de colocarnos corbata, mi hermano Miguel, de colocarnos bien hermosos, y es bonito. Hermanos apreciados, mire qué hermoso grupo de personas, de hermanos, de niños, de jóvenes nos estará acompañando en este espacio, en la iglesia de Emanuel en Saravena, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Nuestro Padre armado ha sido demasiado bueno, porque nos permite no solo abrir nuestro templo, sino que nos permite también unirnos, tener este espacio de confraternización con nuestra familia en Cristo. Tenemos a niños el primer sábado. No pudimos tener el monitoreo de niños, pero bueno, aquí estamos felices, agradecidos con nuestro Dios, porque estamos felices de que Dios ha sido demasiado, pero es demasiado bueno con nosotros. Los grupitos que están viendo, apreciados allí desde casa, son grupos de familia, de espositos. Así que no nos vamos a afanar, estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Preguntamos a la entrada, tenemos a un hermano que ha sido muy colaborativo, nuestro hermano, gracias por eso.
Y los grupitos que vemos son grupitos de familias, sus papás con los hijitos, así que eso es lo que estamos teniendo en este momento. Apreciados, hemos acabado de disfrutar de un programa delicioso con nuestros pequeños, con nuestros niños. Y antes de darle ese cierre total, quiero compartir un mensaje que nos ha enviado un amiguito a nuestra red social de Facebook que se llama Jaysmar Archila. Mira lo que él nos dice: cuando la profesora le preguntó por qué estaban agradecidos con Dios en este sábado, nuestra hermana Diana le preguntó eso a algunos niños que estaban acá en la iglesia, y mira lo que Jaysmar, hermana Diana, respondió. Ella dijo: yo le doy gracias a Dios por mi abuelita Anexi, siempre está orientándome en las cosas de Dios. Qué lindo poder leer estos mensajes de nuestros niños. Nuestros abuelos nos orientan, nos indican, así como veíamos en el video del misionero. Son tan esenciales las palabras sabias y el conocimiento que nuestros abuelos tienen, que es bonito leer cómo nuestros niños están agradecidos con Dios por este conocimiento. Transmitamos de generación en generación la palabra de Dios. Lo hacían el pueblo de Israel, lo hacían nuestros antepasados también cuando vivían en Roma, lo hacían también en la época de Martín Lutero, y nosotros también lo debemos hacer. Apreciados padres que se encuentran acá en nuestra iglesia y que están allí desde el hogar, estamos transmitiéndole ese mensaje de salvación a nuestros pequeños. Que sea un mensaje y una pregunta para reflexionar hoy a lo largo de este sábado. Vamos a saludarnos y darle la bienvenida a nuestros hermanos que llegaron en el transcurso del programa. Decirles de que estamos felices, qué rico amarillo, cómo alumbra nuestra iglesia, nos alegra mucho tenerla, mi hermana, qué rico verles. Y además queremos saludarles a todos ustedes que están allí desde casita. Sabemos de que también están lindos, así que envíen sus fotos a los números que inmediatamente van a aparecer aquí en nuestra pantalla, en WhatsApp. Y este número pueden enviar sus, uno, pedidos de oración que tengan. Ustedes, hermanos, también lo pueden hacer a través de los grupos, o si desean acercarse a alguno de nosotros para darnos un pedido de oración especial, lo pueden hacer y pueden participar. Pero ustedes desde casa envíenlo aquí al número que está apareciendo en pantalla. Hemos orado fervientemente, yo en especial hago una pausa en mi trabajo, me suena la alarma 4 de la tarde y me uno en oración a estos pedidos de oración que estamos teniendo día tras día. Dios obrará, Dios responderá y estamos supremamente seguros que Dios lo hará porque tenemos a un Dios vivo. Envíen también sus fotos, videos, si quieren saludarnos, si ven a alguna de las personas que quieran saludar, por favor envíen sus videos, sus foticos. Hemos visto que también a través de las redes sociales ustedes envían sus fotos y se colocan bien guapos hoy día sábado, porque sabemos que es un día especial, así que esta es la oportunidad para poderles ver y que nuestros hermanos que están acá en nuestra iglesia también tengan ese espacio especial. Además queremos saludarles en este espacio. Pero antes de saludarles, vamos a saludar a algunas personas que ya han estado enviando las fotos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro grupo de la iglesia de Emanuel. Entonces, no sé si damos este espacio y la oportunidad para que nuestros hermanos también que están en la iglesia y ustedes desde casa nos podamos ver, podamos saber cómo estamos, porque a mí la verdad este espacio de poderles ver es tan encantador. Pasamos tantos meses encerrados con nuestra familia, que nos hace falta ver a nuestros amigos, nuestra familia en Cristo, y cuando empezamos a tener esa oportunidad fue de gran alegría para mi vida y estoy segura que para la de ustedes también. Tenemos el espacio de pasar las fotos de nuestros amigos, pero antes de ello, ahí ya vamos a empezar a tener la oportunidad de hermanos, amigos que nos han estado viendo, y vemos a nuestra hermana Blady Correa. Ella muy juiciosa se conectó hoy temprano a ver esta conexión. Qué rico verte, hermana Blady, saludos especiales para ti desde casa. Bueno, vamos a ver algunas fotos de nuestros hermanos que están aquí en la iglesia. Nuestra hermana Chiqui Vargas con su tapabocas, sus elementos de bioseguridad. Qué bonito tenerla acá en nuestra iglesia. También a Cindy y a Daira y a Claudia.
hermanas en Cristo que estuvieron hoy colaborando en el programa de niños. Qué bonito ver esos talentos siempre enfocados para el Señor. La familia Borrero es una familia que sábado tras sábado se coloca bien guapos, especiales para ese encuentro con Jesús. Nos envía sus fotos y desde casa siempre están brindándonos ese apoyo en este espacio de transmisión. Las hermanitas Vargas también están siempre muy felices acá apoyándonos desde nuestra iglesia. Qué bendición poderlas ver personalmente también. Bienvenidas, mis hermanas. Dios será con nosotros en este espacio de sábado. Qué rico poderles ver. Tenemos una foto más. Muy bien, ahí tenemos a Michael y a su abuelita Paulina. Es una bendición también poderles ver desde casita. Nos están acompañando, les enviamos fuertes abrazos. Sabemos de que Dios está con ustedes en este espacio, en este momento, y que saldrán bien henchidos con su amor. Anexi y su nietecita, mira qué linda niña, está acompañando con su Biblia, abrazando la palabra de Dios. Qué bonito retrato, qué rico poderles ver en esta mañana soleada de sábado. Muy bien, apreciados, es una bendición para nosotros y para ustedes que están allí desde casa, y ustedes, mis queridos hermanos que están acá desde la iglesia, poder ver a nuestros hermanos que están acompañándonos a lo largo de este sábado. Queremos saludarles también, hemos recibido saludos a través de nuestras redes sociales de nuestros amigos. Saludamos hoy a nuestra hermana Leticia Enrique Picón, y mira que ella nos dice que también está agradecida con Dios porque le ha dado hoy un día más de sábado de vida. Y así es, apreciado, a veces nosotros somos tan inconscientes de las bendiciones que recibimos de Dios sábado tras sábado, día tras día, que se nos olvida agradecer, y debemos agradecer por esos regalazos que nuestro Padre Celestial nos da. Nuestra hermana Lina Gisela Carvajal Vargas también está muy feliz porque en este espacio ha podido tener la oportunidad de saludar a Marlene Vargas. Dice qué rico poderla ver y encontrarla a través de este medio. Saludos especiales para ti, Marlene, también. Nuestra hermana Lady Carolina nos envía fuertes abrazos de feliz sábado. Esperamos lo podamos recibir. Y también saludamos a Anexia Archila Villamizar, quien ha estado y dándole la oportunidad a su hijito para que pueda también compartirnos mensajes de agradecimiento a nuestro Dios. Tato Durán, también te enviamos un feliz sábado. Ahorita en un momento vamos a orientarles a dónde pueden hacer llegar los diezmos, las ofrendas, pero ya será en el espacio propicio. Carol Selena Vélez Celis también nos dice feliz sábado, hermanos de Emanuel. Mi Dios nos bendiga grandemente. Dios nos ha bendecido de una manera incalculable, incomparable. Marcos Duarte de Muñoz nos dice feliz sábado también. Queridos amigos, feliz sábado. Tenemos en este momento un audio de la nieta de nuestra hermana Anexi que quisiéramos pasar en este espacio tan especial. Así que vamos a prestar mucha atención a este audio que nuestra hermanita nos envió. Muy buenos días, les habla Jaimar Archila. Quiero que me ayuden a orar por mi abuelita que el sábado 21 entrega su vida a Dios. Amén. Vamos a orar por esa petición tan especial. Es la nieta de nuestra hermana Anexi. Entregarle la vida a Dios es uno de los regalos más bonitos que nosotros le podemos hacer a Dios, ¿verdad? El cielo se torna de felicidad. Vamos a orar mucho para que este acto de amor se lleve a cabo el próximo sábado. Y qué rico es que nuestros niñitos pidan por eso y agradezcan a Dios porque sus seres queridos entregan su vida a Jesús. Daira Milena García Yotargui también nos envía un mensaje de feliz sábado. De Alenit Becerra Torres te enviamos un saludo también. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga tus planes, Dios bendiga tu vida. Belsi Joana Mendoza nos saluda desde Arenal Sur de Bolívar. Saluda desde muy lejos, pero acá desde Arauca recibimos tus saludos. Qué bendición es poderla leer en esta mañana. Y Adriana Rodríguez también, gracias por apoyar este espacio. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Así que, hermanos, allí donde están en casa, vamos a colocarnos de pie. Ustedes acá desde la iglesia también, vamos a colocarnos de pie. Y vamos a través de una oración agradable.
agradecer por nuestro Dios, agradecer por la vida, agradecer por todas las bendiciones que nos ha dado. Invitamos a nuestros niños que están acá en la iglesia también. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablarle a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Vamos a orar. Dios hermoso, estamos felices hoy día sábado, hoy un regalo que estamos disfrutando como hijos tuyos, Señor. Gracias porque apenas nos despertamos pudimos respirar y sentir ese regalo de la vida. Gracias, Señor, porque día a día nos acompaña, porque nos has dado la oportunidad de encontrarnos como hermanos, como amigos en este lugar, en este espacio de la iglesia, y porque sabemos que desde casa también hay muchas iglesias reunidas, también unidas en oración en este momento. Oramos, Señor, agradeciéndote de todo corazón por las inmensas bendiciones que nos has dado. Oramos por la abuelita de Anexi, que pronto va a entregar la vida a ti a través del bautismo. Queremos que bendiga a su familia, bendiga a su hogar, bendiga sus planes, Señor, porque tú eres maravilloso y por eso lo confiamos. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das, por la naturaleza, por nuestro hogar, por la comida y, como decía mi hija un día, por nuestra camita también, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido desde las pequeñas más, desde las cosas más pequeñas hasta grandes cosas. Gracias, Señor, y pedimos de que nuestro corazón siempre tengamos ese deseo de agradecerte en todo momento. En Jesús, amén. Muy bien, apreciados, vamos entonces a tener un espacio de alabanza. Vamos a tener el espacio de la escuela sabática Like, así que, apreciados, desde casa vamos a estar pendientes de este mensaje tan especial que estuvimos estudiando durante lo largo de esta semana, o lo corta para muchos. Y ustedes también acá, apreciados amigos desde la iglesia, vamos a estar atentos a este momento del repaso lección de escuela sabática. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 7. La adoración en la educación. Visitemos una escuela muy particular, la Escuela de los Profetas. Esta escuela fue fundada por Samuel, el famoso profeta del Antiguo Testamento. El que fue a vivir al templo cuando era niño. Y oyó la voz de Dios que le llamaba mientras dormía. ¡Samuel! ¡Samuel! Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Samuel fundó la Escuela de los Profetas, ya no era un niño. Era un hombre de Dios preocupado por los jóvenes hebreos que corrían el peligro de caer en la falsa adoración en la que había caído la nación por la mala influencia de los pueblos paganos que los rodeaban. Adoraban otros dioses. Sí, a lo largo de la historia, los seres humanos practican la adoración. En el antiguo Egipto adoraban al faraón. En otras tierras, la gente adoraba estatuas de peces, dioses de varias cabezas, el sol, la luna, las estrellas, y el pueblo de Dios se estaba contaminando con esa falsa adoración. ¿Y por qué hacían eso? Porque fuimos creados para adorar. En el principio habíamos de adorar al único digno de adoración, nuestro Señor y Creador. Pero el pecado lo cambió todo. Y esa necesidad innata de adorar fue distorsionada a tal punto que, lamentablemente, el ser humano terminó adorando cosas, animales o personas. Entonces llegó Samuel al rescate. Bueno, en realidad era Dios al rescate a través de su siervo Samuel. Estas escuelas tenían por objetivo proteger contra la corrupción y la falsa adoración, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y preparar hombres para actuar en el temor de Dios. ¿Y qué les enseñaban? Les enseñaban a leer y estudiar los escritos del Antiguo Testamento, la ley de Dios, la historia, la música sagrada, la poesía. Aunque Jesús estaba en el futuro, a través de los símbolos del santuario, les enseñaban de ese Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Y por supuesto, no solo se les enseñaba que debían orar, sino cómo orar y adorar al Dios verdadero. ¡Como en el colegio adventista! ¡Correcto!
Hoy día la mayoría es demasiado sofisticada para inclinarse ante un pez o un dios de varias cabezas, pero sí se adoran dioses más sutiles como el dinero, el poder, el sexo, cantantes, actores, deportistas de élite e incluso muchos se adoran a sí mismos. Y así como los jóvenes hebreos, nuestros niños y jóvenes hoy corren el peligro de terminar adorando esos dioses falsos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué debemos enseñar en el hogar, la iglesia y la escuela acerca de la adoración? En primer lugar, que la adoración es exclusiva. ¿Para quién debe ser el amor del esposo? Solo para mí. ¿Y para quién debe ser el amor de la esposa? Solo para mí. Así como para un matrimonio saludable, el amor debe ser exclusivo para el cónyuge, para una vida espiritual saludable, la adoración debe ser exclusiva para Dios. Por eso, los primeros dos mandamientos demandan esa fidelidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ananías, Misael y Azarías fueron educados en estos principios, y cuando muchos otros jóvenes cayeron de rodillas ante la estatua de oro que el rey Nabucodonosor erigió, estos tres jóvenes permanecieron firmes ante Dios, dispuestos incluso a ir al horno de fuego por adorar al único Dios verdadero. ¿Y qué marcó la diferencia? La educación. Adoramos lo que amamos, amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñan. Y si les enseñamos a caer de rodillas ante Dios, jamás caerán de rodillas ante el mundo. En segundo lugar, que la adoración es una herencia. Cuando pensamos en una herencia, ¿qué nos imaginamos? Yo imagino muchísimo dinero. También puede ser una casa, un carro. Está bien, esas son buenas herencias. Pero la mejor herencia que un padre le puede dar a sus hijos es la educación, especialmente educarles en la adoración a Dios. Dios le dio al pueblo de Israel un libro especial para aprender a adorar, los Salmos. La palabra hebrea para Salmos es Tehilim, que significa cantos de alabanza. Y cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor. Justamente en el Salmo 78 encontramos el deseo de Dios de que los padres eduquen a sus hijos en la adoración, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Lo notan? Por supuesto que la gran mayoría de nosotros queremos hacer de nuestros hijos grandes profesionales, pero antes que eso, Dios quiere que hagamos de ellos grandes adoradores. Y en tercer lugar, que la adoración es en espíritu y en verdad. Uno de los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento es la historia de Jesús y la mujer junto al pozo. Ella tenía un problema muy común en el ser humano. Creía que la adoración tenía que ver con un lugar, con una religión, con una forma. Por eso le preguntó a Jesús si la verdadera adoración era en el monte Gerizim, donde estaban, o en Jerusalén. Pero la respuesta de Jesús fue otra. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces la verdadera adoración es en espíritu. Y también es en verdad. ¿Pero eso qué significa? Muy bien. Adorar en el espíritu es esa adoración que surge del conocimiento personal de Dios, de descubrir por sí mismo la paz, la esperanza y el amor que provienen del cielo, de vivir la experiencia del perdón y la restauración.
Y adorar en verdad es esa adoración que surge del conocimiento revelado en la palabra, de conocer las verdades bíblicas acerca de Dios, quién es Él, qué requiere de nosotros, su ley, su amor, su plan de salvación. Así que la verdadera adoración no tiene que ver con un lugar, con una forma, ni siquiera tiene que ver con sentimentalismos. Tiene que ver con un verdadero conocimiento de Dios, pues cuando le conocemos tal como es Él, su amor, su sabiduría, su misericordia, la adoración brotará espontáneamente del corazón. La tía Elena así lo confirma. Todos los que entienden y conocen a Dios saben que ejerce misericordia, juicio y justicia. Si caminan humildemente con Dios, podrán guardar los caminos del Señor. Y esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca. Cuando obligamos a nuestros hijos o alumnos a cantar y orar sin educarlos en el conocimiento de Dios, tendremos más bien unos verdaderos autómatas. Cantarán y orarán hasta que tengan la oportunidad de escapar. Pero cuando los motivamos a cantar y orar, enseñándoles a adorar en espíritu y en verdad, estaremos formando verdaderos adoradores. Así como los jóvenes hebreos eran educados desde niños para librarlos de la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba, nosotros hoy debemos educar a nuestros hijos en el conocimiento del Dios verdadero para librarlos de la idolatría moderna, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Escuela Sabática Like les invita a seguir aprendiendo juntos en la Escuela de Cristo. Complementa estos estudios con el libro La Educación, de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. No olvides reforzar tu aprendizaje con el test Nivel Caleb, una herramienta para educar y compartir en familia. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Hola, preciados amigos, bienvenidos. Y ustedes que están allí en las redes sociales, muy bienvenidos una vez más. Queremos agradecer a Dios por esta maravillosa oportunidad. Quiero decirles que ahorita acabo de llegar del Templo Redención. Allí en Redención estuvimos haciendo la reapertura del templo. Hermanos, quiero decirles, mire, esta obra no se detiene. Esta es la obra del Señor. El Señor está dirigiendo, ¿verdad? Está dirigiendo esta obra y Él no la ha abandonado ni la abandonará. Así que no dicen amén ustedes. Y usted que está allí en las redes sociales, está en casa, también no dice amén porque el Señor sigue dirigiendo su obra. Y la obra sigue creciendo. Y en esta mañana, aquí en el Templo Redención, vamos a realizar una hermosa ceremonia bautismal. Alabamos a Dios por eso. En el Templo Emanuel, gracias. Uy, este equipo. En el Templo Emanuel del Distrito Redención. Es que uno, hermano, con tanto se confunde, ¿no? Pero aquí vamos a realizar una hermosa ceremonia bautismal. Ya estamos haciendo todos los preparativos. En este momento, apreciados hermanos, quiero informarles, darle un par de anuncios, y es que mañana domingo 15 de noviembre, estaremos teniendo culto aquí en el templo. Así que están ustedes invitados. Vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Sabían ustedes de que muchas personas, es un tema que por años ha tenido bastante ataque, y es el tema del Espíritu Santo? Así que mañana a las 6:45 de la tarde vamos a estar aquí en el Templo Emanuel teniendo este hermoso tema del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la idea del Espíritu Santo? Algunos dicen de que el Espíritu Santo, la idea del Espíritu Santo viene del concilio por allá en Nicea, viene de no sé dónde, que es una idea de tal iglesia. Vamos a ver si la creencia del Espíritu Santo está en la palabra de Dios
o nació por allá en una reunión de algunos hombres. ¿Está bien? Entonces, queremos invitarles, apreciados hermanos, queremos invitarles para que nos acompañen mañana a partir de las 6:45 de la tarde. Muy bien, en este momento quiero invitarles a todos ustedes para que tomen en sus manos aquello que han traído para Dios. Ese diezmo, esa ofrenda que ustedes han traído. Y tú que estás allí en las redes sociales, también te invito para que tomes en tus manos, porque ahora mismo vamos a hacer una oración. Porque mientras tenemos este momento especial de alabanza, vamos nosotros a venir aquí adelante. Tenemos un platillo donde vamos a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que ahora tendremos ese momento de alabanza, y nosotros cantando, alabando y glorificando a Dios, vamos a decirle: Señor, gracias porque tú me has dado, y de lo recibido de tu mano, te damos. Todo lo que tenemos es recibido de la mano del Todopoderoso, de la mano de Dios. Así que vamos a cantar y vamos a venir aquí cantando de manera ordenada. Venimos aquí manteniendo los protocolos de bioseguridad. Vamos a hacer una oración por nuestros diezmos y ofrendas en este momento. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tú nos has dado. En este momento están en nuestras manos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y los traemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre ellos, pero que también bendigas el recurso que queda en nuestras manos para que podamos utilizarlo de la mejor manera y nuestras necesidades económicas sean suplidas según tu voluntad. Tus manos, Señor, nos encomendamos. Encomendamos este momento especial de adoración y alabanza a ti. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a invitar mientras nuestro hermano Leonardo, que hoy nos va a estar acompañando en el espacio de alabanza, a todos nuestros hermanos que están aquí en la iglesia, para que se acerquen allí a depositar los diezmos, las ofrendas en este espacio de adoración al Señor. Es un espacio especial donde todo lo que nosotros tenemos de Dios lo entregamos de corazón y le devolvemos a Él lo que a Él le pertenece, y además ofrendamos de nuestro corazón lo que nosotros queramos, y Dios lo recibe con total agrado. Gracias, hermanos, por participar. Ustedes desde casa se pueden también contactar con su pastor, con su iglesia más cercana. No sé si en ese momento el equipo tiene la imagen donde tienen también las cuentas bancarias, donde pueden depositar sus diezmos y sus ofrendas. Lo pueden también realizar allí en este, y puedan participar también de este espacio de adoración. El entregarle a Dios lo que a Él le pertenece es un espacio especial de adoración. Recordémoslo, no es una obligación, sino es un espacio especial
de adoración. Dios es bueno con nosotros y vamos a cantarle a Él. Nuestros hermanos acá en la iglesia, vamos a cantarle. Tenemos tapabocas, pero el sonido se escucha. Vamos a cantar con alegría al Señor. Vamos a agradecer a nuestro Padre Dios a través de las alabanzas. El cielo, estoy segura que en el cielo en este momento se van a unir con nosotros, con nuestros cánticos. Vamos a alegrar nuestro corazón, nuestra vida, llenarnos de júbilo, porque el Señor es grande y poderoso. Tenemos en este espacio a nuestro hermano Leonardo desde la ciudad de Bucaramanga. Él ha estado dispuesto a apoyarnos en este y dirigirnos en este espacio de alabanza al Señor. Mi hermano Leonardo, feliz sábado. Qué rico tenerlos con nosotros en nuestra transmisión. Bueno, ahí él está teniendo, no lo escuchamos todavía, esperamos aquí que el medio de comunicación nos pueda ayudar en este espacio, pero vamos a prepararnos allí en casa, utilizar nuestros himnarios. Los que tengan himnarios también lo pueden abrir acá o la aplicación que tengan desde su celular. Yo la tengo aquí en mi celular y vamos a conectarnos desde el cielo a través de estas alabanzas. Invitarlos a todos los que quieran participar a través de nuestras redes sociales. Compartamos himnos de gratitud. Si desean que cantemos un himno especial, lo pueden realizar. Mis hermanos que están aquí en la iglesia, también vayan eligiendo su himno favorito que quizás durante el año no lo han cantado y quisieran escucharlo. Por favor, vamos a tener la oportunidad también de cantar y glorificarlos al Señor. Yo ya tengo el mío y por eso quiero invitarlos para que busquemos nuestro himno favorito, lo tengamos pendiente, porque vamos a elegir, y ustedes allí de casa también a través de nuestras redes sociales, vamos a participar todos en este espacio de alabanza. Lo tenemos ahí ya en línea nuestro hermano Leonardo, lo escuchamos. Porque en todo momento de adversidad de mi vida, porque he tenido momentos difíciles, Dios ha estado fielmente acompañándome en ese espacio. Dios no prometió que no pasaríamos por pruebas, apreciados, jamás. No prometió que nunca íbamos a llorar en este mundo, jamás. Que nunca íbamos a sufrir, jamás. Pero Él sí prometió que nos brindaría compañía, que iba a estar con nosotros fielmente, guiándonos en todo proceso. Este himno de amigo, fiel espíritu, es uno de los himnos que a mí me encanta. Vamos a leer a nuestros hermanos, a nuestra hermana, así es su meme. Nos dice que le encanta muchísimo a nuestra hermana Anexia Archila, nos dice que le encanta el himno 366, en Cristo hallo amigo. Y este himno también yo creo que es uno de los más reconocidos de nuestra iglesia, porque en Cristo encontramos no solo socorro, no solo paz, no solo amor, sino encontramos ese amigo que nos llena de muchísima felicidad. Estamos arreglando estos problemas, nos dice que se escucha un eco a través de nuestra transmisión. Revisemos ahí a través de nuestros hermanos de transmisión, que son los expertos, lo van a solucionar en un momento. Muy bien, saludamos aquí a nuestra hermana María Garnica, que nos dice, me gusta mucho, Pueblo Adventista, recordarles que Cristo viene pronto. Dios es hermoso y a través de su promesa estamos seguros que la cumplirá. Por eso
confiamos plenamente en todo lo que Él hace a través de nuestra vida, a través de nuestro corazón. Vamos a cantar, apreciados, mientras solucionamos este problema de audio. Vamos a cantar con nuestro corazón, con nuestra alegría. Vamos a cantar entonces el himno de En Cristo hallo amigo. Vamos a cantar con mucho corazón, con muchas ganas. Tenemos tapabocas, apreciados, en casa estamos quizás sin tapabocas. Vamos a unirnos en alabanza a nuestro Señor con estas lindas alabanzas. En Cristo hallo amigo. Vamos a cantar. En Cristo hallo amigo, porque nuestro Dios es un Dios hermoso, es un Dios precioso, nos dirige, nos ama, nos cuida y sobre todo está dispuesto a escucharnos en cualquier momento, en cualquier espacio de nuestras vidas. ¿Podemos contar con Él? Sí, querido. Si te sientes solo, cuenta con Él, háblale a Él. Dice que la mejor manera de nosotros revitalizarnos cuando estamos tristes es simplemente doblar nuestra rodilla o allí en camita o donde estés, cerrar tus ojitos y contarle a Él, y Él nos llena de esa hermosa alegría. En Cristo hallo amigo. Vamos a cantar con muchísima alegría porque Él es nuestro amante salvador. ¿Podemos contar con Él? Claro que sí. Vamos a cantar, apreciados hermanos, apreciados amigos que están allí desde casa. Unámonos en la alabanza a nuestro Dios a través de este himno. El himno nos dice que jamás nos faltará, no solo es nuestro amigo, sino es nuestro ayudador. Jamás nos faltará nada, porque Él nos acompañará. Vamos a cantar. Con alegría. Hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. ¿Qué dice la iglesia? Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Vamos a colocarnos de pie y cantamos la siguiente estrofa. Jesús jamás me falta, jamás me declara, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. ¿Y qué debemos hacer? Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en el poder de ser aquí. Cantemos. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me preparo un bello hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar, y entrado en su gloria pesar lo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre aquí. Decimos la iglesia, amén. Grandes cosas, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Qué delicia poder ser conscientes de este hermoso himno, de esta hermosa palabra y poder disfrutar de este espacio de alabanza. Apreciados, ya en un momento vamos a continuar cantando, pero por ahora vamos a darle un espacio especial al espacio de los bautismos, el saber y el ver cómo Jesús actúa en nuestras vidas y le entregamos nuestras vidas a Él. Hay gozo en el cielo por eso. Vamos a darle espacio entonces a nuestro pastor para que se haga parte de este momento.
Muy bien, hermanos. En este momento especial, voy a invitar aquí al hermano Germán. El hermano Germán. También nuestra vida es una ofrenda al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos, hermanos, de ver que hay almas que llegan a los pies de Jesús? Dios sigue tocando nuestros corazones, Dios sigue tocando el corazón de sus hijos en diferentes partes del mundo, a través de las redes, a través de un sermón, a través de una literatura. Por eso quiero motivarles para que al salir ustedes tomen los libros misioneros que están allá atrás y lleven a casa esos libros y repártalo entre sus amigos, sus empleados, sus conocidos, desconocidos. Vamos a repartir ese libro como hojas de otoño, porque Dios nos ha llamado para eso, para predicar este evangelio. Y está nuestro hermano Germán. Hermano Germán, Dios te bendiga. Vamos en este momento a tomar el voto bautismal. Le voy a hacer tres preguntas a nuestro hermano Germán. Hermano Germán, ¿acepta usted como salvador personal a Jesús y desea poner su vida en armonía con Él? Levante su mano derecha en señal de aceptación. Amén. Hermano Germán, ¿cree usted en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cree que los tres conforman un Dios coeterno? Amén. Alabado sea el Señor. ¿Desea usted por la gracia de Dios ser bautizado? ¿Desea usted por la gracia de Dios ser bautizado por inmersión, como lo enseña la palabra de Dios? ¿Y desea unir su vida a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y apoyar a la misión con su testimonio, con sus diezmos y ofrendas? ¿Así lo acepta? Amén. Que Dios le bendiga. Hermanos, ustedes han visto el hermano Germán, ustedes son testigos. El hermano Germán ha aceptado el voto bautismal. Así que en este momento vamos a orar. Oramos. Maravilloso Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado seas ahora y siempre. Te agradecemos, oh Dios, por este momento especial donde hay una ofrenda para ti, esa ofrenda de una vida, Señor. Hermano Germán Uribe hoy ofrece su vida a ti y te rogamos que desde lo alto del cielo tú lo recibas. Dale tu bendición. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Y que cuando Cristo venga, Él pueda estar listo para ser un heredero del reino de los cielos. Señor, perdona todos sus pecados. Guía su vida. Y que, Señor, Él a partir de hoy sea una nueva criatura, como lo enseña tu palabra. Y como tú lo ordenas, Señor, en tu santa palabra, como ministro de tu santo evangelio, tengo el gozo de bautizarle en el nombre del Padre, de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bien, hermano. Bien, hermanos, quiero preguntar cuántos le dan la bienvenida a la iglesia de Manuel a nuestro hermano Germán Uribe. Hermano Germán, bienvenido. Que Dios le bendiga. Dios le acompañe. Puede salir. Yo no sé si entre nosotros hay algún amigo, pero a ese amigo yo no puedo irme, no puedo salir de aquí sin invitarle para que también haga planes con Dios. La mejor decisión que tú tomarás en toda tu vida se llama entregarle la vida a Jesús. Puedes correr, puedes ir a donde quieras, puedes tener todo el dinero que quieras, pero un día es posible que llegues a una situación crítica en tu vida y no puedas salir de allí, a menos que entregues tu vida a Jesús. Por eso hoy en el nombre del Señor te estoy invitando, apreciado amigo. Si tú no tienes nada que te impida, entonces entrégale tu vida a Jesús. Digo como dijo el etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Si nada te impide, avanza, da un paso de fe. Y si tal vez ahora no puedes, yo te invito para que hagas planes y pronto puedas entregar tu vida al maravilloso Jesús. Que el Señor te bendiga en esta hora. Qué bonito ver este espacio de alabanza a Dios a través de entregar nuestra vida a nuestro Salvador. Y decimos amén. Amén, querida iglesia. Amén, queridos hermanos que están allí desde casa. La verdad, durante el año personalmente no había tenido la oportunidad y me alegra muchísimo saber de que Dios y a través de la persona del Espíritu Santo está obrando en la vida, en los corazones de cada uno de nosotros. Vamos a cantar, vamos a darle este espacio, creo que ahí ya tenemos sonido. Mi hermano Leonardo, qué delicia poderlo tener de nuevo en este espacio de adoración a nuestro Dios. Hacía un mes nos había acompañado y está aquí de nuevo mi hermano. Vamos a cantar, unirnos en alabanza contigo, será un placer, y con toda nuestra iglesia también. Vamos a cantarle al Rey de Reyes. Mi hermano, bienvenido. Muy bien, Iglesia de Manuel, vamos a cantar también este hermoso himno, himno número 414. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los tiempos, las horas, Dios, calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No quiere se cumple tu voluntad, haya paz, haya paz, tu voz resuena en la Spot.
busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi edad. ¿Y qué pasa? Contigo al puerto de terena paz, los vientos presentes, allá paz. Almas las iras del negro mar, las luchas del alma las hacen cesar, y así la barquilla va el Señor. Se no puede en el mar traidor. No quieres se cumpla tu voz. Tu voz resuena en la intensidad. Muy bien, vamos a continuar cantando. Vamos a continuar cantando el himno acá a nuestros hermanos en nuestras redes sociales. 297. Salvado con sangre por Cristo. Himno número 297. Salvado con sangre por Cristo. Vamos a cantar nuestro hermano Leonardo este hermoso himno de alabanza a nuestro Dios. Fuimos salvados por esa sangre hermosa, por ese sacrificio de amor que nuestro Jesús hizo aquí en la tierra, cierto, por ti y por mí. Vamos a cantar. Cantemos con alegría a nuestro Dios. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy.
sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy. Con él, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Himno número 412. Vamos a cantar el himno número 412. Todas las promesas que nuestro Dios nos ha dado son porque nosotros las pedimos con fe y Él siempre nos las dará. Himno número 412. Mira lo que nos dice: todas las promesas para el hombre fiel. El Señor por su palabra siempre las cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él mi vida va a tener mucha paz. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz. ¿Qué dice la iglesia? Siempre sus promesas. No los escucho, cantemos con alegría. Para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, ¿qué tendremos? Paz eterna mi alma gozará. Amén, qué rico. Cantemos. Del Señor. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura luz nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Que se escuche, Manuel, cantemos. Amén. Confiemos en las promesas de nuestro Dios, porque Él es grande y a través de su amor siempre las cumplirá. Muy bien, apreciados amigos, hermanos, sabemos de que muchos de ustedes están asistiendo desde las horas de la mañana acá en nuestra iglesia de Emanuel. Hemos llegado a nuestro primer espacio de alabanza y de congregación acá en este espacio. Así que los invitamos a aquellas personas que asistieron al primer culto. Estamos manejando dos espacios de hora y media. Esto ha sido a través de los protocolos de bioseguridad y todo lo que la Iglesia Adventista tuvo que hacer para poder abrir nuestros templos. Así que aquellas personas que asistieron en el primer espacio pueden ya salir a sus casas y disfrutar y seguir disfrutando desde allí del resto de la programación. A los demás los invito a que queden aquí. Viene el segundo espacio de alabanza, de aprender acerca de nuestro Dios y este espacio especial a través del sermón que pueden realizar. Hermanos, amigos que decidieron participar, vamos a continuar con el programa que está apareciendo. Vamos entonces, los que se quieran quedar en el templo, primero lo pueden.
principal, al mensaje del sermón que hoy a través de la persona del Espíritu Santo se ha preparado para todos nosotros. Vamos a estar atentos a este momento especial de adoración a través del mensaje que el Señor ha preparado para nosotros. Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga, apreciados hermanos que nos observan allí desde las redes, bienvenidos a este espacio, este momento especial donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Mis apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en el templo también, bienvenidos. ¿Cuántos estamos contentos de estar en este lugar? ¿Cuántos están contentos? Amén, cierto, qué hermoso. Así yo me imagino que ustedes también están allí alegres en el lugar donde se encuentran, allí desde casa. Mis apreciados hermanos, antes de continuar con el espacio de meditar en su palabra, de poder estudiar su palabra, quiero dar unos anuncios que nos hicieron aún falta allí y quiero comentarles. Para el próximo viernes 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre a las 6:30, tendremos una cena especial para cada uno de nuestros jóvenes, cena del Señor juvenil. No pueden faltar, todos los jóvenes que nos están viendo allí a través de las cámaras y que están aquí presentes en la iglesia, queremos invitarles el viernes 20 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Así que para que asistan, va a ser algo especial, habrá alabanzas, momentos especiales y también allí donde podremos consagrar nuestra vida al Señor. También recordamos que el siguiente día, el sábado 21, también tendremos la cena del Señor para toda la hermandad. Estará dirigida en dos turnos. Así que hermano que nos ves y hermanos aquí desde la iglesia, queremos recordarles, serán dos turnos. A partir de las 8:45 a 10:30 será el primer turno. 8:45 a 10:30 será el primer turno. Después vendrá el segundo de 10:30 a 12 del mediodía. Así que no se lo pueden perder, la cena del Señor. ¿Cuántos les gustaría tener ese espacio maravilloso de la cena del Señor? De los hermanos que están aquí. Me imagino que ustedes también allí que nos observan desde las redes. Así que hermanos, no pueden faltar. Vamos ahora, en este momento, a inclinar nuestro rostro. Allí hermano, te invito también que inclines tu rostro y vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de esta mañana estar en este espacio de adoración. Ya ciertos hermanos han podido asistir aquí a la iglesia. Otros hermanos nos están observando allí desde Facebook, desde YouTube. Siguen también esta transmisión. Te quiero pedir que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Y que seas tú, Señor, quien nos ayude cada día a expresar ese amor hacia ti. Permítenos tener en cuenta cada una de las personas que están alrededor de nosotros, vecinos, amigos, familiares, aquellas personas en especial que aún no te han conocido, que podamos todos comprometernos para iniciar o mejor terminar esta obra para que Cristo venga por segunda vez. Gracias por oírnos, acompáñanos Señor en esta mañana y al abrir tu palabra que no sea yo quien hable sino que seas tú quien hable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, quiero iniciar dando una introducción. Acciones que salvan se titula el tema en esta mañana y tiene que ver precisamente con lo que tú y yo hacemos. Tiene que ver con lo que tú y yo hacemos, tú y yo hacemos. Allí en la parte de atrás hay un gran número de libros. Y ese es el libro misionero, el libro del año. Yo te quiero invitar a que podamos emplear esas acciones que salvan. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué les digo que son acciones que salvan. Porque allí podemos nosotros al llevar un libro y entregárselo, regalárselo a un amigo, eso va a hacer posiblemente que esa persona se salve.
por medio de la escritura que se encuentra allí. Así que, hermanos, no les dé temor venir quizás y ofrendar aquí esa ofrenda pro libro, ¿cierto? Para poder entonces así regalar un libro a nuestros amigos. Quiero introducir precisamente hablando de esas acciones que salvan. ¿Qué acciones son las que salvan? Es interesante que a nosotros nos han enseñado, generalmente nos han dicho, es que nosotros somos salvos gracias ¿a quién? ¿A quién? Gracias a Cristo Jesús. ¿Somos salvos gracias a quién? A Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que desde allí de casa también estás diciendo, somos salvos gracias a Cristo Jesús. Y no estás equivocado, así es. Todos somos salvos gracias a Cristo Jesús. Pero saben que hay otro método también, que es el método secundario donde podemos hallar la salvación. ¿Cómo así que el método secundario? ¿Existe otra opción? Yo lo llamo el método secundario porque precisamente es el resultado de aquel que vive con Cristo Jesús. Quiero contarles una historia. Hay una historia interesante, una parábola llamada la parábola del panadero. La parábola del panadero comienza diciendo lo siguiente. En cierto pueblo se encontraba allí un hombre que se dedicaba a la labor de la panadería. Allí nuestra hermana Miriam se encarga de esa labor, ¿no? Y hay varios hermanos, yo estoy seguro que hay varios hermanos aquí en nuestra iglesia, Manuel, que se dedican a esa labor. Este panadero precisamente hacía pan. No iba a hacer más cosas, ¿no? Era panadero. Así que haciendo el pan, ahí en el pueblo era la única panadería que existía y la gente empezó a comprar el pan porque el pan era delicioso. Pero fue aumentando la capacidad de acelerar y hacer el pan, hacerlo rápido. Y entre más rápido haga el pan, mejor, porque más ¿qué? Más se descansa. Así que el panadero empezó a crear pan más rápido, a tal punto que ya al finalizar el mediodía, ya el pan estaba hecho para que todas las personas pudieran venir y obtener su pan. Al finalizar la jornada, pensó en un momento, un día, ¿qué puedo hacer yo? Porque ahora tengo el pan. Tengo este pan, sí. Pero me queda tiempo libre. Ese tiempo libre, ¿cómo yo lo puedo emplear? Así que él dijo, voy a hacer una investigación. Voy a hacer una investigación. Y a esa investigación le puso el siguiente nombre. Ya les voy a dar el nombre. Un nombre muy particular. Y quiero que presten mucha atención. Le colocó el nombre la neopanificación. ¿Cómo le puso? La neopanificación. La neopanificación. Tanto así se hizo tan famoso esa idea de la neopanificación, esa teoría de qué era el pan. Y más allá de eso, empezó inmediatamente a decir y a crear esas ideas en libros. La gente empezó inmediatamente a llamar al panadero y decir, ¿qué es eso sobre la neopanificación? Y empezaron a reunirse en lugares allí donde este panadero daba capacitaciones sobre la teoría del pan. Y venían panaderos, venían nutricionistas, venían empresas de alimentos precisamente que hacen el pan o que producen cada uno de estos materias primas para realizar el pan. La neopanificación. Pero resulta que al mismo tiempo, allí en el pueblo, la gente ya no estaba teniendo pan, porque este panadero dejó de realizar el pan por la neopanificación. Era una teoría que todo mundo estaba prestando atención. Así que un día sucedió que ya la gente, lo único que podían decir o hacer cuando le preguntaban que qué pensaban sobre la teoría de la neopanificación, era decir, yo lo que quisiera es que él volviera a realizar el pan, porque es un pan que muy
delicioso. Es un pan muy delicioso. Pero otros quizás decían, no, es que yo tengo hambre. Me gustaría mejor que viniera a hacer pan. Tengo hambre. Así que un día, después de que estaba todo eso de la neopanificación, este hombre haciendo libros y vendiendo libros por cantidad en vez de hacer pan, porque hablaba del pan. Así que inmediatamente hubo un joven que llegó y dijo, ¿y cómo se hace el pan? Se acercó allí a una semilla seca, ¿cierto?, de trigo, lo trituró e inmediatamente empezó a hacer pan. Dirán ustedes, pero eso no tiene fin. ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está el fin de la historia? En un momento nos daremos cuenta por qué les he hablado precisamente de esta parábola del pan. Quiero invitarlos, hermanos, a que empecemos a analizar el texto que vamos a hablar en esta mañana. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pues escrito está, sed pues santos, porque yo soy ¿qué? Porque yo soy ¿qué? Santo. Y es interesante, apreciados hermanos, que Pedro está diciendo algo. ¿Sean cómo? Sean santos. La santificación. Vamos a analizar precisamente qué es la santificación. ¿Por qué Pedro se encarga de decirnos sean santos? ¿Como Dios es qué? Dios es santo. Vamos a estudiar precisamente eso. Lo primero que vamos a analizar es ¿qué es santo? ¿Qué significa la palabra qué? Santo. La palabra santo. Lo primero que vamos a analizar es eso, la palabra santos. El texto como tal es muy corto y lo encontramos, ¿cierto?, en el idioma original como dioti, gefratai, agioi, eseste, dioti, ego, agios. Y la palabra para santo es agio, que quiere decir apartado, o agio, apartado, apartarse, virgen, eso significa la palabra ¿qué? Santo. Es interesante. Pero lo interesante que comienza diciendo es sed pues ¿qué? Santos. Aparentemente nos está diciendo sean inmediatamente ¿qué? Sean inmediatamente santos, ¿cierto? En nuestra versión, allí en tu versión, apreciado amigo, quizás nos está diciendo sed pues santos. Y cuando nos dicen sed, quiere decir que quizás nos están diciendo de una vez. Pero saben, mis apreciados hermanos, que la palabra esté es un verbo deponente futuro. Es un verbo deponente futuro. Quiere decir que entonces no está hablando de algo que inmediatamente. Sí es una orden, pero es a largo plazo. O mejor, no a largo plazo, voy a colocarlo así, es continuo, ¿sí? ¿Qué sucede cuánto? ¿Cada cuánto? Cada día, así es. Así que la palabra que aparece allí es esté, y quiere decir es serán ¿qué? ¿Serán qué? Serán santos. ¿Por qué estamos estudiando de esta manera esto? Este texto que Pedro hablaba allí. Porque hay un grupo que la palabra de Dios se encarga de decir que son santos. Y esos santos, o apartados, o vírgenes, o diferentes, van a caminar con Dios y con el Cordero. ¿Con quién van a caminar? ¿Con quién? Con Dios y con el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Así que sería muy bueno analizarlo. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14.
Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a buscar allí y vamos a entender un poco de ese grupo. Quiero explicarles algo, mis apreciados hermanos y amigos que nos acompañan allí desde las redes y aquí en la iglesia. Y es que aquí lo que nos va a mostrar es un grupo que es especial. ¿Un grupo qué? Especial. O sea, Dios tiene aparentemente favoritos. Si hablamos en el plan de salvación, no. Si hablamos en el plan de salvación, no. La salvación es dada ¿para cuántos? ¿Para cuántos? Para todos. Y yo sé que tú estás diciendo así, es para todos la salvación. Pero hay allí algunos grupos que nos describen que han hecho algo adicional para que puedan abrogarse precisamente ese espacio diferente, como de especial. Pregunto, si un padre y una madre tienen 5 hijos, ¿aman solamente a uno? ¿A cuántos hijos van a amar? A los 5. Pero siempre el padre y la madre tienen ¿qué? Un favorito. ¿Deja de amar a los demás por ese hijo? No. Eso quiere decir que entonces lo que hay es un espacio, ese hijo se convierte en algo que es especial. Este grupo es un grupo especial y hay muchos grupos especiales. Pregunto, ahora vamos a ir a la Biblia. ¿Los 12 discípulos son especiales, sí o no? ¿Es un grupo especial, sí o no? Claro que sí, amén. Es un grupo especial. A ver, si hablamos de aquellos que se salvaron allí en el arca, ¿es un grupo especial, sí o no? Claro que sí, es un grupo especial. Ahora, es interesante que hay un grupo que ha muerto a través de la historia por gracia de Cristo, por amor a Cristo, ¿cierto? Y a ese se le conoce también como un grupo especial. ¿Cómo nosotros lo llamamos? ¿Los qué? Los mártires. Es un grupo especial. Pero ahora este grupo se llama los 144,000. Los 144,000. Este grupo es un grupo que no va a ver nunca la muerte. ¿No va a ver qué? Nunca la muerte. Así como allí cuando Jesús se transfiguró, apareció Moisés y apareció Elías a los dos lados de Jesús, que simbolizaba lo que Jesús iba a hacer cuando viniera por segunda vez, en su segunda venida, mostrando a los salvos, dos grupos salvos, pero uno que había muerto y había ¿qué? Resucitado. Porque Moisés, ¿saben dónde está Moisés? Moisés se encuentra ¿en dónde? En el cielo. ¿Y Elías dónde se encuentra? También en el cielo. ¿Y cuántos queremos ir al cielo? Yo sé que tú quieres ir al cielo, allí también no, estarás diciendo yo quiero ir al cielo. Bueno, ahí están los dos grupos, sí. Pero hay uno que murió. ¿Quién fue el que murió de esos dos que aparecieron enfrente de Jesús? Moisés. ¿Cierto? Moisés murió. Y Elías, la historia de Elías la sabemos muy claramente, ¿cierto? Elías vino un carruaje de fuego y se lo llevó ¿para dónde? Para el cielo. Ok, este grupo es el símbolo, mejor, Elías fue el símbolo de este grupo que no verá la muerte. Y pregunto, mis apreciados hermanos que están aquí en la iglesia y que nos están viendo por las redes sociales, ¿creen ustedes que pueden ser parte de este grupo, sí o no? ¿Saben, mis apreciados hermanos? Mientras tú y yo vivamos, podemos serlo. Si descansamos, haremos parte de aquellos que ¿qué? Resucitarán y verán al Señor Jesús con toda la gloria. Haremos parte del grupo ¿de quién? De Moisés. Pero quienes veamos a Jesús, como dijo el apóstol Pablo, mire que el apóstol Pablo creía en eso y hablaba diciendo, y nosotros los que quedamos, ¿cierto? Los que habremos quedado, ¿seremos arrebatados junto con quién? Con los que acaban de resucitar. Y viviremos con Jesús ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Es interesante esto.
Este grupo, mira lo que dice, y es un grupo santo apartado. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él a los 144,000, que tenía el nombre de ¿quién? Del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo que decía, que era como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de las arpistas que tenían sus arpas. Cantaban un canto nuevo, un canto nuevo. Y decían, mira lo que cantaban. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto, solamente ese grupo. Ahora, quiero darles a entender algo. Los 144,000 no es un número literal. Es un número simbólico. Todos los que estamos aquí y los que me están viendo, podemos ser parte de ese grupo maravilloso. Y mira lo que sigue diciendo. Que fueron redimidos de entre los de la tierra. Son salvos de aquí de la tierra. Son elegidos de aquí de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron ¿con qué? Con mujeres, porque son vírgenes. No se contaminaron quiere decir que son ¿qué? Santos. ¿Son qué? Apartados. Y sigue diciendo. Porque son vírgenes. Mire, ¿qué significa la palabra santo? Apartado. Casto, virgen. Interesante. Y sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin qué, sin mancha. Apartados, santos, sin mancha. Castos, vírgenes. Ok, quiero leerles algo que dice la sierva del Señor en cuanto a eso. Y dice, pronto oímos la voz. Eso está en Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 14. Y dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentes con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Cuando Moisés bajó del Sinaí, ¿estaba vivo o estaba muerto? ¿Cómo estaba? Estaba vivo. Así que él bajó con su rostro iluminado. Totalmente, ¿cómo? Lo llamamos nosotros santo, ¿cierto? Santificado. Pero ¿cómo llega a esa santidad? ¿Cuántos les gustaría conocer cómo se llega a esa santidad? ¿A cuántos les gustaría? Levanten la mano. Amigo mío, ¿te gustaría saber cómo llegar a esa santidad? ¿Cómo llegar a esa santidad? ¿Cómo llegan ese grupo a esa santidad? ¿Y cómo llega a ese punto de caminar con Jesús donde quiera que Él va? Porque caminan ¿con quién? Con el Cordero, donde quiera que Él ¿qué? Que Él va. Quiero que vayamos al libro de Salmos. Vamos a analizar el libro de Salmos. Bueno, antes de todo, de que vayamos a Salmos, analicemos algo que se encuentra allí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Que nos vamos a dar cuenta que son dos grupos totalmente diferentes. Los que mueren, ¿cierto? Mueren y van a ser resucitados. Ese es un grupo diferente, pero que son santos. Y ese grupo que se mantiene firme. Mira lo interesante del versículo 11 que dice. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11. Ellos lo han vencido por la sangre de ¿quién? ¿Por la sangre de quién? Del Cordero. Lo que inicié diciendo. ¿A cuántos nos han dicho que somos salvos gracias a Cristo Jesús? Amén. Nos han dicho siempre eso. Pero sigue diciendo, por la sangre del Cordero. ¿Y por la palabra de qué? ¿Y por la palabra del testimonio de quién? ¿De Cristo Jesús? ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Por el testimonio de ellos. Y sigue diciendo,
y no amaron su propia vida, ni aún ante qué, ni aún ante la muerte. Es interesante que aparentemente lo que nos está diciendo es que podemos ser santos, sí, pero haciendo algunas acciones, porque también se reconocen que son santos por el testimonio de quién, de ellos. ¿Se puede ser santo como Dios es santo? ¿Será que podemos igualar la santidad de Dios? Te preguntarás, no, Dios es el único que es santo. Bueno, pues Pedro lo que está queriendo decir es que llegaremos a ser santos en una esfera de acción como la que Cristo realizó aquí en la tierra. Por eso dice Apocalipsis que ellos lo han vencido con la sangre de ¿quién? Del Cordero, y ahora por el testimonio de ellos. Es porque ahora son pequeños Cristos. Se parecen tanto a Jesús que ahora ellos actúan como ¿quién? Como Jesús. Y mira, mira qué es lo que hacen ellos. Vayamos ahora sí a Salmos. Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. Dice lo siguiente: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las aguas. Y dice algo interesante: ¿quién habitará en dónde? ¿Quién habitará en el monte del Señor? ¿Quién subirá o estará en su santuario? ¿Qué es lo que dice los 144,000 que andan con quién? Con el Cordero, para donde el Cordero se mueve. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a habitar allí? Con él. Mira lo que dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la vanidad, ni jura con qué, con engaño. Este recibirá la bendición de ¿quién? Del Señor. Recibirá el nombre nuevo. Y sigue diciendo: y la justicia de Dios, su Salvador. ¿La recompensa de quién? De Dios, su Salvador. Mira lo que dice la sierva del Señor precisamente sobre esa misma acción en Primeros Escritos, página 14, párrafo 3. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer en este lugar? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles y un rato quedó todo pavoroso silenciado cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y el corazón puro podrán ¿qué? Podrán subsistir. ¿Se parece a lo que está diciendo la palabra de Dios aquí el rey David? ¿Se parece sí o no? Sí. El limpio de manos y puro ¿de qué? Y puro de corazón. El libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 7 al 9, nos habla cuál es la simbología que tiene las manos y la qué, y el corazón o la mente. ¿Y qué dice sobre la palabra de Dios? Dice que, ¿qué haremos? La ataremos en nuestras manos, ¿cierto? Y la repetiremos a nuestros hijos. ¿Y la escribiremos dónde? En nuestra frente, en nuestro corazón. ¿Cómo qué? Como un memorial. Interesante, lo que nos está diciendo es que este grupo o ustedes, nosotros, somos un grupo que guardamos la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, la recordamos diariamente, guardamos su ley. Así que pregúntate, ¿será que estoy haciendo eso? ¿Estoy obedeciendo a su palabra? ¿Estoy con mis acciones cumpliendo la misión del Evangelio? Pero no para allí. Quiero que vayamos ahora al Salmo capítulo 15, allí mismo en Salmos. A veces creemos que los Salmos nos traen simplemente ideas de los cantos que se tenían allí en el pueblo de Israel, pero resulta que nos lleva más allá. La palabra de Dios es infinita. Es increíble. Vayamos al Salmo capítulo 15
Y mira que continúa diciendo, preguntando lo mismo que preguntó en el versículo 24. Y que habla, se responde la pregunta allá en Apocalipsis 14. ¿Quiénes son los que van a estar con el Señor y van a andar con Él para todos lados? La pregunta que hace siempre es, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? O sea, ¿quién va a poder ver a Dios, a Cristo Jesús cara a cara y andar con Él para todos lados? Y sigue diciendo, ¿quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y practica ¿qué? Practica la justicia. Y sigue diciendo, el que habla verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace mal a su prójimo, el que ni admite reproche alguno contra su prójimo, el que bebe menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor, el que cumple su promesa, aún en su perjuicio, el que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta cohecho, el que hace estas cosas, ¿qué dice? No caerá, ¿cuándo? Escuchen bien, jamás. ¿A qué se refiere? Y vamos a analizar rápidamente esto. Integridad, dice, es la primera palabra que nos menciona allí. Integridad. El que anda en integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué es integridad? Aquí encontré un significado etimológico precisamente de integridad. La palabra integridad es un sustantivo femenino. Que la definición de integridad quiere decir, la utiliza como una cualidad, la emplea como una cualidad. Es una cualidad. Eso quiere decir que está dentro de nuestra esfera de ¿qué? De acciones, de lo que hacemos, de lo que podemos hacer. Así que dice lo siguiente, es condición, estado, propiedad, índole, atributo, esencia, particularidad, característica y calidad de íntegro, completo, entero, cabal, total, honrado, recto, fiable, incorruptible, no se corrompe con nada. Es justo o intachable. La pureza de las vírgenes. ¿Es qué? Íntegro. ¿Y qué son los 144,000 los que ahorita leímos? Es que son vírgenes. ¿Sí se dieron cuenta? Se mantienen íntegros, puros, intachables, incorruptibles. No los corrompe nada. Hacen lo bueno, aún así nadie que los esté observando. Y sigue diciendo, también puede aludir a los que tienen relaciones quizás íntimas entre esposos. Pregunto, los esposos, en ese caso, cuando se une el esposo con la esposa, me imagino que debe ser una relación totalmente íntegra, sincera. Debe ser sincera. Entre esposos, la relación de esposos debe ser ¿cómo? Sincera. Pero si no somos íntegros en una relación, digamos, matrimonial, quiere decir que estamos viviendo una ¿qué? Una farsa, una mentira. Y este grupo hace parte de aquellos que son sinceros a pesar de todo. Hombres y mujeres que están dispuestos a estar de parte de la verdad y no corrompirse nunca. A pesar de las circunstancias. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que me están viendo quizás sientes que ya son íntegros? Levanten la mano. Bueno, pero por eso dice el texto, ¿serán cómo? Serán santos. Mis apreciados hermanos y amigos, seremos santos, seremos de este grupo. Podemos ser parte de este grupo. Y sigue diciendo, y practica la justicia. ¿Qué quiere decir con justicia? Justicia tiene dos tipos de significados, ¿cierto? Una que lo empleamos para el juicio que emplean allí los jueces, ¿cierto? Juzgar. Y el otro que es moral, el juicio moral. Y mira lo que dice en cuanto a la justicia. Es un sustantivo femenino. Este vocabulario se refiere a un principio moral. ¿A un qué? Principio moral. Y sigue diciendo, que se inclina en pensar y obrar respetando la verdad y concediendo lo que le corresponde. ¿Respetando qué? La verdad.
y dando a cada uno lo que qué, lo que le corresponde. Y sigue diciendo, grupo de todas las virtudes por la que es adecuado quien las tiene, aquel que se debe hacer según la razón o el derecho, y es característica, propiedad o condición de justo, razón, equidad, ecuánime. Mis apreciados hermanos, el justo no le gusta las injusticias. Y dice aquí que ¿quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de los cielos? Los que viven o practican la ¿qué? La justicia. ¿Será que estamos nosotros siendo justos en nuestro trabajo? ¿Estamos siendo justos con nuestros empleados? ¿Estamos siendo justos en el empleo del tiempo? ¿Estamos siendo justos en el empleo de la evangelización? ¿Estamos siendo justos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos? ¿Estamos siendo justos en cada etapa de nuestra vida, en nuestra esfera de acción, en lo que nos rodea? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿quién residirá allí en su santo monte? Los que andan en integridad y practican ¿qué? Practican la justicia. Pero sigue diciendo, y es allí donde empieza la otra mitad, porque ahorita hablamos, yo pasé muy rápido, porque yo sé que todos aquí, y los hermanos y amigos que nos ven, guardan la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios. Todos amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí en esta mañana? Amén. Pero viene otra parte, que es allí donde todos nosotros a veces perdemos el sentido. Vamos a seguir leyendo y dice, el que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón, el que no habla mal de nadie, ni hace mal a quién, a su prójimo, ni admite reproche que, alguno, el que no habla mal de nadie, y a veces yo hablo mal de mi hermano, a veces no lo construyo, no lo evangelizo, no lo salvo, al contrario, yo lo daño. Y hay un texto, un mensaje claro que dice el famoso predicador del siglo XX, Spurgeon. Y dice que el pueblo de Dios a veces se convierte en el ejército que se mata entre sí mismo. Porque a veces no amamos a nuestro prójimo. A ver, yo quiero hacer un ejemplo aquí de los hermanos que están. Miguel, me regalas un minuto, por favor. Ven, sí. Yo traje un alicate cortafrío en mi bolso, ¿sí? No lo va a ir a traer, no. Solo te quiero hacer una pregunta. A mí me gustaría cortarle uno de sus dedos. ¿Estás dispuesto a dejarte cortar uno de tus dedos? Y tú mismo vas y lo traes para yo cortarte el dedo. ¿Por qué no? Me hace falta. Te hace falta. ¿Y será que te va a doler? Obviamente sí me va a doler. Pero no interesa. O sea, te corto el dedo y ya. ¿No? ¿No quiere? Bueno, está bien, pase. Hermana Karen, ¿le gustaría venir a que yo le corte un dedo? ¿Por qué no? ¿Saben, mis apreciados hermanos? A ninguno les gustaría que nos cortaran un miembro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque viene la famosa frase que podemos nosotros emplear. Porque yo qué, me amo. Porque yo qué, me amo. Y como yo me amo, quitar un miembro de mi cuerpo qué, duele. Eso duele. Pero ¿por qué si le quitamos un miembro a otra persona? ¿A quién no le va a doler? A mí, pero a la otra persona sí. Es un ejemplo. Aquí lo que dice claramente la palabra de Dios dice, el que no habla mal de nadie ni hace mal. ¿Qué es mal? ¿Qué es la palabra mal? Saben, hermanos, la palabra mal también se traduce como pecado. El que no hace daño contra su prójimo. Y si nos amamos igual, nosotros nos amamos mucho, ¿por qué no amar al prójimo? Es momento, hermanos, que si quizás estamos dormidos,
Quizás estamos en una etapa de sueño espiritual. Levántate allí desde tu casa, aquí hermanos, levantémonos y vayamos y hablemos a aquellas personas que necesitan conocer de Cristo Jesús. No nos quedemos amándonos simplemente a nosotros y no dando ese amor. Jesús dijo: este mismo es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y si nos amamos mucho, quiere decir que yo me debo interesar ¿por quién? Por los demás. No debemos quizás hacernos daño nosotros mismos. Ahora el pastor me indicaba y decía: hay una tarea grande que realizar. Y como iglesia, la iglesia Emanuel, tú hermano que también me estás viendo, que haces parte de la iglesia Emanuel, tenemos una tarea grande. Hay un libro del año. Es momento que nos levantemos y amemos a quién. Amemos también al prójimo. Y sigue diciendo: no habla mal de nadie. Saben, hermanos, la Biblia es clara en eso. A veces decimos: no, pero es que yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero es increíble que la Biblia, Pablo se encargue de mencionar de un miembro tan pequeño, ¿cierto? Un miembro chiquitico, llamado ¿cómo? La lengua. Ay, hermanos, esta lengua es peligrosísima. Y a veces llegamos, y yo llego y a veces digo: ah, el hermano fulano de tal no vino a la reunión. Ah, quién sabe qué se quedaría haciendo. Se estará durmiendo. Para mí que está durmiendo. Y como está lloviendo, eso no viene. O llegamos y hacemos presuposiciones. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado. Hacemos presuposiciones y nos damos cuenta que estamos hablando mal de quién. De nuestro prójimo. Estoy seguro que si supieras que están hablando mal de ti, te dolería, ¿cierto? ¿A cuánto les duele que estén diciendo todo lo negativo que tú tienes? ¿A cuánto les duele? A mí me duele. Yo me siento muy mal. Pero Jesús nos está diciendo hoy, por medio de su palabra, es: ya no hagamos eso. Mordámonos la lengua si es necesario, y cuenta hasta 10,000 antes de hablar en contra de quién, de tu prójimo. Y sigue diciendo, mira lo que sigue diciendo: que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche ¿qué? Alguno. Hermanos, la indicación es: si se acerca a alguien, porque a veces podemos ser cubiertos de ese espacio, si se acerca a alguien y posiblemente terminamos nosotros allí está hablando mal de algún hermano, algún amigo, es momento que nosotros digamos: espérate, por favor, no hagamos eso. Vamos a orar por él, vamos a visitarlo, vamos a hacer algo bueno por él. A veces creemos y decimos: no, es que esta zona no la predicamos porque es que ya se ha dado el evangelio. Ay, lo que quieren es seguir allí tomando, quieren seguir en los vicios. Pero hoy Jesús nos está invitando a nosotros a que podamos ir a ellos, aún así algún día haya alguien predicado en sus casas. Y sigue diciendo: ni admite reproche alguno contra su prójimo. El que ve menospreciable al vil, pero honra al que venera al Señor, el que cumple su promesa aún en su perjuicio. Escuchen bien, perjuicio. Me llamó mucho la atención el significado de esta palabra. Y dice: es un sustantivo masculino. Este vocabulario se refiere a la acción y resultado de prejuzgar. Perjuicio, que dice allí: el que no admite, dice, no admite reproche, ¿cierto? No admite o cumple su promesa aún antes de juzgar, ¿cierto? Antes de juzgar. Hermanos, ¿a quién le toca la tarea de juzgar? Solo a Cristo Jesús y al juez. La tarea no es de nosotros, eso le pertenece a Cristo Jesús. Es ahora donde nosotros debemos concentrarnos lo que tiene valor. Lo interesante de todo esto, mis apreciados hermanos y amigos que nos están viendo y que nos acompañan en iglesia, es que dice al final: el que no presta su dinero con usura ni contra el inocente acepta cohecho, el que hace estas cosas no caerá jamás.
Pero volviendo allí rápidamente a Apocalipsis, porque el tiempo se nos está yendo, dice: estos son los que no se contaminaron, versículo 4 de Apocalipsis capítulo 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos son los que buscan a Cristo Jesús diariamente. Y el que busca a Cristo Jesús diariamente no tiene tiempo para hablar de quién, de los demás, sino al contrario, tiene tiempo para amar a los demás. Y yo sé que tú amas a Cristo Jesús. Por eso todos aquí nos hemos equivocado. Después del varapalo, ¿cierto? Que se siente como si fuera un varapalo, pero es la palabra de Dios que nos habla, diciéndonos: quizás si estamos reaccionando de esa manera, para ser parte de aquellos que veremos al Señor Jesús pronto, es ahora donde debemos reaccionar. Todo eso que está pasando nos indica que Jesús está ¿a dónde? Está a las puertas. La pandemia, el huracán, la economía, la política, todo esto que está quizás haciéndole daño a la tierra, es porque quiere que tú te transformes. Y no solamente estoy hablando de los hermanos, estoy hablando también de los amigos. Es hora de tomar una decisión y de buscar a quién, buscar a aquel por la cual vamos a caminar para siempre. Y concluye diciendo: donde quiera que va, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Cristo Jesús nos ha comprado. Cristo Jesús nos ha comprado para salvación. Cristo Jesús vino y murió por ti y por mí para salvarnos. Pero Él quiere que nos salvemos de una manera ordenada. A veces nos desordenamos, a veces perdemos el foco, a veces nos desviamos en la mirada hacia Cristo Jesús. Si nos hemos desviado, es momento. Hoy es el día en que Jesús nos dice: abre tus ojos y mira a quién, a Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta mañana quieren ahora seguir a Cristo Jesús y empezar a ser parte de aquellos que le seguimos? Y que no solamente le amamos a Dios, porque lo importante, lo inicial que con lo que comencé es que amamos ¿a quién? A Dios. Todos aquí amamos a Dios, tú amas a Dios también. Pero ahora viene el momento en que tú y yo también debemos amar a nuestro prójimo. En esto consta la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este segundo es parecido: amarás a tu prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es el momento de ir a predicar el Evangelio. Es el momento de nosotros empezar a tener vidas nuevas. Y si estás dispuesto, puedes ponerte en pie. Aquí los hermanos que se encuentran presencialmente, puedes ponerte en pie para hacer una oración. Y tú que estás en casa, puedes allí colocarte en posición de oración si quieres también tomar hoy esa determinación de seguir a Cristo Jesús donde quiera que Él va. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana nos has permitido aprender de tu palabra. Hemos podido observar todo lo que nos has dado para llegar a esa santificación. Pero vamos a llegar a ser pequeños Cristo también colocando de nuestro empeño. El mismo Pedro dice: colocad todo vuestro empeño y sumadle a la fe. Esa escalera de la fe que tú nos has dado tiene que ver con todo lo que hemos estudiado hoy. Si quizás en algún momento te hemos fallado en obedecer tu palabra en acciones y no lo llevamos en nuestra mano y no lo recordamos en nuestra mente, que hoy podamos, Señor, seguirte a ti antes que cualquier otra cosa. Y si quizás estamos fallando en la otra parte de la ley, en la otra parte de tus mandamientos, que es que quizás no a veces nos olvidamos de nuestros
de nuestros amigos, familiares, hermanos, de nuestro prójimo, hoy podamos reaccionar también y poder ir a ellos como lo haría Cristo Jesús en pro de salvarlos. Permítenos ser parte de este grupo maravilloso, pero si no, ser parte de aquellos que un día, cuando suene la trompeta allí, en ese momento, en ese día, podamos levantarnos y decir: este es nuestro Dios y le hemos esperado, y ahora nos gozaremos en su salvación. Acompáñanos en este resto de sábado y llévanos con bien a casa, y permítenos estar allí también desde casa, gozando de tu presencia para hallar esa santidad y poder así cumplir lo que dijo Pedro: y serán santos como Cristo Jesús es santo. Gracias por oírnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, preciosos hermanos. Muy bien, apreciados hermanos, amigos que estuvieron acá en este programa, qué delicia poder saber este mensaje tan especial. Dios obrará y reestructurará nuestra vida de la mejor forma posible, porque tenemos un Dios que transforma. Queridos, gracias de nuevo por estar apoyando este culto bilateral que estamos realizando. El próximo sábado vienen nuevos cambios. Cambios acá en nuestra iglesia, cambios en las transmisiones directamente con ustedes, apreciados amigos, porque estamos reestructurando a través del equipo toda la programación para que todos podamos disfrutar de maneras quizás diferentes. Ustedes acá en la iglesia y nuestros hermanos en casa puedan disfrutarlo de manera presencial. Hoy queremos pedirles disculpas, quizás ustedes aquí vieron el corre-corre de la transmisión, a veces se nos es difícil nuestros problemas técnicos, pedirles disculpas a ustedes por ello. Quizás ustedes en sus hogares también se dieron cuenta de cómo a veces estamos acá tratando para que el mensaje llegue bien, pero decirles de que el próximo sábado vienen nuevos cambios, ya estamos trabajando en eso con nuevas ideas, con nuevos programas, con nuevos formatos para que todos podamos alabar al Señor y podamos disfrutar de estos programas especiales. Gracias amigos, gracias hermanos por asistir, por apoyarnos en esta apertura del templo. Esperamos verlos el próximo sábado, ustedes también, esperamos conectarnos con ustedes también, y que Dios nos bendiga a todos. Feliz sábado para todos.